Bueno, bienvenidos a todos. En esta oportunidad estamos volviendo a ustedes con esta actividad científica gratuita que queremos darle para poder acompañar este momento de pandemia y de cuarentena que estamos pasando. En nuestro camino a abril del año próximo, en el que estaremos tratando de unirnos nuevamente y tal vez podernos dar un abrazo, aunque sea con los codos, pero tratando de darnos un abrazo en el Congreso de Buenos Aires. En él participan la mayoría de las sociedades latinoamericanas y organizan las principales organizaciones a nivel latinoamericano. En el contexto de un council meeting de la UIP que va a estar trayendo a todos los presidentes de todas las sociedades del mundo para rediscutir sus estatutos que comenzara en Cracovia con esta discusión. Va a ser un momento muy interesante para que nosotros participemos y tomemos decisiones sobre la flebología del mundo. En nuestras actividades precongreso, que nos acompañarán hasta la realización del mismo, podemos decirle que todos los sábados, en el horario de las 8 a las 9:30 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, de 9 a 10:30 en Ecuador, Perú, México, Colombia y Panamá, de 10 a 11:30 en Paraguay, Chile, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, a las 11 a 12:30 en Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, y de 4 a 5:30 en España, Italia y Francia. Bueno, queremos agradecer por el apoyo como sponsorship, por el apoyo logístico y por el apoyo de la difusión al Laboratorio Servier que nos está acompañando en estas webinars que nosotros estamos haciendo. Nuestras próximas charlas serán el 18 de julio. Con una webinar que tendrá la posibilidad de tendremos la posibilidad de escuchar al doctor Luis León de Tucson, Arizona, con el tema síndrome de compresión de la vena ilíaca y tratamiento endovascular. Coordinador del panel será Alfredo Prego y el doctor Carlos Simkin, y los panelistas van a estar conformados por un selecto grupo de Argentina y Uruguay que van a estar participando en el evento. A continuación, se realizará una sesión conjunta entre la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología y el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, en donde tendremos como speaker al doctor Javier Serraldes Gallegos, presidente de la Sociedad Mexicana de Flebología y Linfología, y al doctor Chunga Prieto, de coordinador, y tendremos también como panelistas y como speaker al doctor Oscar Gural por parte del Colegio Argentino y de coordinador al doctor Luis Parrota y José Velar. Nuevamente, en este momento vamos a dar lugar a las guías de recomendación, a las guías tanto las globales como las latinoamericanas, en un esfuerzo que han realizado tanto el doctor Simkin como el doctor Dandolo, así también como el doctor Giannesini, que le han dado visibilidad a nivel mundial. A continuación tendremos la sesión de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Centroamérica y el Caribe, la SOCIVEC, que hablará del VELTAS y su revisión del CEAP y su implementación en telemedicina, una experiencia realizada en Costa Rica. En él tendremos al doctor José Díaz y a la doctora Yulisa Rodríguez coordinando con un panel extraordinario de profesionales de la región. Quiero dejarlos ahora en la voz del doctor Roberto Simkin, quien es un líder a nivel mundial, más de 50 años en su trayectoria como expresidente del Fórum Venoso Latinoamericano y también expresidente o paspresidente de la Unión Internacional de Angiología. Roberto, ¿tienes la palabra? Gracias, gracias Oscar por la presentación. La verdad que es un honor para mí, les agradezco mucho que me hayan nombrado para poder coordinar este panel. Creo que dentro de todas las cosas
que estamos viviendo con esta cuarentena, una de las cosas buenas que tiene es la comunicación con todos los colegas que podemos hacer con este webinar, y estos webinars nos mantienen en contacto y nos permiten que se mantenga todo lo científico en el aire, evitando en algún momento que solo se transmita el virus. Nosotros estamos transmitiendo con todos estos conocimientos, estamos manteniendo la llama viva de la flebología latinoamericana que está tratando de imponerse a nivel mundial. Para mí va a ser un gran honor presentar en su primera conferencia al doctor Sergio Giannesini. El doctor Sergio Giannesini es vicepresidente de la Unión Internacional de Flebología y es uno de los líderes mundiales a nivel de la flebología. O sea, que realmente hoy tenemos un placer de tener uno de los mejores especialistas de Italia, tan renombrado, que nos va a hablar de las guías latinoamericanas. A seguir, va a hablar el doctor Dandolo de las guías latinoamericanas, con las cuales trabajamos arduamente. El doctor Dandolo ya la ha presentado en muchísimas oportunidades. Realmente también va a ser un honor poder presentar estas guías que nacieron aquí en Argentina y se han difundido por toda Latinoamérica con la colaboración de todos los grupos latinoamericanos. Vamos a tener también como panelistas para la primera serie y la segunda, después de las dos sesiones, al doctor Miguel Amore, que es presidente de la Sociedad de Flebología y Linfología bonaerense, al doctor Carlos Carballo de Brasil, presidente de la Asociación Brasilera de Flebología y Linfología, al doctor Ángel Guzmán, ex presidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, a Juan Carlos Krapp, también ex presidente de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, al doctor Bruno de Lima Naves, presidente actual de la Sociedad de Angiología Brasilera, al doctor Mario Ortega, ex presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular, y el doctor Reynold Pérez, miembro del Fórum Venoso Latinoamericano. Va a ser un placer para mí darle la palabra a Sergio Giannesini. Sergio, todos estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. It's truly a huge honor for me being here with all of you today. But first of all, it's also a huge pleasure because I feel like I'm tomando a café with many amigos from Latin America. Early morning for you, afternoon for me. As we are used to do during the coffee breaks before and after, of course, the scientific moments, it's beautiful socially being here, but it's also wonderful being here scientifically and in particular talking about guidelines. It has been truly a pleasure for me when we dived into the literature to see what an amazing job you have done with the Latin America guidelines when we were preparing the Winter document in Cortina. So it's truly a pleasure being here today, looking at those documents again, and also understanding how we can make them homogeneous around the world, because these documents definitely deserve to be known all around the world. So I think it will be a huge opportunity, also the one of Buenos Aires, where we will have a turning point for phlebology scientifically, socially, and for the future directions. And I once again deeply thank all of you for keeping this good scientific and social spirit alive. Gustavo, podemos poner al doctor Sergio Giannesini? Welcome everybody. Gracias. I'm Sergio Giannesini, and I have the honor and pleasure of talking to you about guidelines that indeed are like stars. We follow them, not really knowing if we are looking at a light that is coming from a body that is still alive or not. Moreover, we can have significantly different guidelines coming from country to country and from organization to organization. Interestingly, Garcia, in 2014, published that one recommendation out of five becomes updated already after 3 years. I have no conflicts of interest to declare, while I declare my deepest gratitude to all the friends and colleagues and organizations from all around the world who have co-worked with us during the BWinter 2019 meeting to develop the document you can now find published in Phlebology Journal, dedicated indeed to similarities and controversies in Phlebolymphology guidelines.
It's been a massive effort and a huge teamwork that started months before the meeting on the Italian Alps that covered basically all the chapter of venous and lymphatic disease. We always try to involve at best the best young colleagues. So the data were presented by young representatives from all around the world, covering all the guidelines, including also the Latin America ones that too often we forget about around the world, so that now they are properly represented in the document as well, together with all the other continents. Of course, I cannot touch on the content of a document that has more than 60 pages. So in this next 10 minutes, I will try to mention the hot topics, the main ones, showing similarities and controversies, paving the way for further discussion during the webinar and also hopefully for future research and scientific work together. For sure, a delicate topic in guidelines is the treatment of the small saphenous vein. What you're looking at over here is the curve of the different grade of recommendations for the treatment of the small saphenous vein according to the different guidelines and the different countries. As you can see, we can move from a grade 1A to thermotumescence, going down to 2B, on the way up again to 1B, then with the guidelines of your focusing mainly on the radio frequency. This is pretty strange if we look at the available literature, because in reality, according to Cochrane, what we can conclude is that actually endovenous laser ablation is superior to surgery in terms of reflux recurrence, but just at the 1 year follow-up, that is of course really short. We cannot even give certain conclusions about the comparison of the foam sclerotherapy versus a surgery, considering that the data available are low in quality. So that the same Cochrane is recommending to standardize the future investigation, reporting at least the occlusion rate, the time taken to return to work for the patients, the duration of the procedure, the pain evaluation, and the choice of the time points during the follow-up. Again, with a follow-up of at least 5 years. If we look at the great saphenous vein, we see that the data are more homogeneous. They are ranging between 1A and 1B, focusing on thermal tumescent. But it is also interesting to notice what the NICE from UK is recommending: to use endothermal ablation first if it is not possible to use ultrasound-guided foam sclerotherapy, if it is not possible to use a surgery, and if it is not possible to use compression hosiery, that is indeed a way of also giving value to compression in case you cannot perform the other treatment. I think that it is important when we are evaluating the different techniques we are using to understand what we are looking at in terms of outcome measure, because it's not just about the occlusion rate. It is also about the clinical success. It is about the patient reported outcome. This very interesting paper is showing us that in terms of anatomical success, for example, in this data collection, thermal tumescence was superior to ultrasound-guided foam sclerotherapy. But in terms of clinical success and patients' reported outcome, there was no significant difference between the two techniques. In terms of morbidity and complication, the same. And in terms of cost-effectiveness, actually, foam was superior to thermal tumescence. Now, foam in terms of occlusion rate, as we have seen, is not as performing as the thermotumescent techniques. But like for a good Italian pizza, it's always about the thickness. We should focus, as it is happening now, to the thickness of the venous wall to understand how we can eventually improve the occlusion rate, because it has been demonstrated indeed that with the new techniques like mechanical ablation or the phlebograph catheter, it is possible to have satisfying results comparable also with the ones of thermotumescence. Thermotumescence remains also, according to the last most recent published guidelines from the European College of Phlebology, the main indication, as you can see over here.
At the same time, we should notice that GLUE has recently published data, not just at 3 years, as in the European College of Robotology guidelines, but also at 5 years, with the results that are totally competitive also with endovenous thermal ablation. So it will be interesting to see what will happen in the future, also in the recommendations for great saphenous vein. Whatever will happen, we should always focus on an important concept, in my opinion. We can have many different techniques that we can offer to our patient. But whatever brand new toy we are enjoying in our office, the strategy that we are using is always the same. Because indeed we can burn, we can vaporize, we can glue, we can torture this vein in many different ways. But at the end, the strategy is always the same. Ablation. The same ablation that was first described many, many years ago by Albucasis of Cordoba. It's like providing brand new weapons to the army, instructing the army to move always in the same direction. And this could be the explanation for which the recurrence rate remains always the same. And indeed, the guidelines in the last 10 years have recommended endovenous thermal ablation over traditional ablative surgery, but not because of a better recurrence rate, always because of their better, meaning, invasiveness. At the same time, Cochrane reported that we can reduce the recurrence rate if we properly apply hemodynamic investigation, always eventually with the endovenous devices, but with the limited shrinkage, with a segmental shrinkage, for example, in specific point of the circulation, so to avoid ablating too much of this vessel. This kind of attitude has been demonstrated satisfying in terms of recurrence rate also in a very recent meta-analysis that is still showing the superiority in terms of recurrence rate of the hemodynamic procedures. So for sure, another hot topic for the present and future will be not just the technical improvement, but also the strategical improvement of our approaches. For sure, it is interesting to look at sclerotherapy, that is, in the end of the day, the thing we all do in our offices. It is interesting to note, for example, that if we compare European guidelines with the Australian guidelines in terms of maximum volume allowed, there is a significant difference with 10 cc in Europe and Australia presenting up to 20 cc of foam agreed in terms of treatment. The absolute contraindications are pretty similar all around the world, as you can see over here. In reality, there is a significant difference in terms of the relative contraindications, and also the benign complications are described in a heterogeneous way, while there is a general agreement on the severe complication. The document includes also brand new data and future lines of research. Brand new data are interestingly published by Bay, and they are showing us the importance of the surfactant, of the temperature, of the injection velocity and the syringe size in the standardization of foam. It is fundamental indeed to have standardized foam in order to be able to have homogeneous data analysis. So proper syringes, proper technique, proper drug. Homogeneity in this sense in the methodology of treatment and also of data collection, as I said, there will be a strong interest in the present and future of phlebology and the warm thickness for sclerotherapy results. And of course, we will always stress out the importance of the safety profile that is huge in sclerotherapy as long as it is say in expert hands. If we look at the aesthetic part, we see that there is a general agreement in considering sclerotherapy as the main technique for also aesthetic treatment, with some differences in the amount of product we can inject for aesthetic treatment indeed. I congratulate the Latin America guidelines for being the only one that are stressing out the follow-up of
these patients in terms of reassessment. Also for the concentration, there are significant differences in between the guidelines around the world. And I have to say that Latin America guidelines is now including clacks as a possible alternative to this aesthetic treatment. So I'm sure that we will see even further interest toward this technique. Photodocumentation has been recommended according to these analyses we have performed in the European Society of Laser Dermatology with an indication of 1C. The clot removal has been stressed out by the European guidelines and also by the Latin America guidelines. So I congratulate the authors of the Latin America guidelines once again. You see over here Angelina Jolie that is trying to wake you up, because it is important to remember that we always have to put the proper compression according to the guidelines in order to improve also the aesthetic result of our sclerotherapy treatment. It is interesting to notice that aesthetic laser use has not been really recognized in a homogeneous way around the world, so that, as you can see over here, we have significantly different grade of recommendations. The future line of research on this topic will be mainly focused on multi-wavelength emission. We recently published the paper with the combination of 532 and 108 nanometer. It will be interesting to notice the evolution in the aesthetic treatment of spider veins with the combination eventually of different sclerosants. It will be always fundamental to remember the risk factors associated with not satisfying aesthetic results. It's been published recently by Kadam, the role of epistaxis, easy bruising, hypersensitivity, previous vein treatments, telangiectasia, family history. We will have for sure to bring more evidence, in our opinion, to the hand vein treatment. We have to be sure that we are putting, first of all, safety for our patients. It is important to consider that usually the follow-up in aesthetic data collection is very short, usually not more than 3 months. And again, we need homogeneity in the data collection. Another hot spot, and you see over here the young doctor of Dr. Victor Canata that I take the opportunity to greet, together also with the pleasant son of Professor Chi, that are co-working with us on a humanitarian mission. And I take this chance to deeply thank all the attendees and supporters of the Be Win, Be Help mission. And I take also this chance to invite you to the next one in Guatemala. Here, as you can see, they are focused on the postoperative compression. That is indeed a very hot topic. You see from the graph that there is a significant variation in the recommendation after treatment. And this is a very important topic to be solved, because empirically we know the benefits this can bring, so we have to produce proper data. At the current moment, we have in reality a significant variation in the timing, as you can see, from 24 hours up to 3 weeks of postoperative compression, from 16 millimeter mercury all the way up to 40 millimeter mercury. So there are significantly different recommendations. It is important to agree again on how long this compression must be present, particularly considering the potential improvement in the quality of life. In this sense, we developed some brand new data that you can find on the JVS, showing how compression really works also in healthy subjects, pointing out the importance of a proper measurement, because the lower limb shape, of course, has to be taken into consideration among the variables, so that we have a proper evaluation of interface pressure both in B and in B1, so at the level of the ankle and of the calf. Another very important topic in phlebology is venous active drugs. And one of the mistakes that has been made in the past very probably has been the fact of grouping them together despite the differences that characterize them.
As you can see, there are different guidelines with different analysis methods. So we should never group venous active drugs together, but specify one by one, also specifying also their effect on the different signs and symptoms. Because we can range from 2B all the way to 1A, both for the chronic venous disease and for the answer part. It is interesting to notice, for example, how you have drugs like pentoxifilin that can get a grade A in a specific guideline and then get not recommended with a 2A in another guideline. The new investigations and the reviews are showing us that mainly we are dealing with MPFF, that is for sure the most investigated and validated product. It has been showed by a review in 2018, the impact of surodexide in the management, also of the thromboembolic recurrence, particularly after anticoagulation stop. And it is demonstrated also the potential use of this surodexide in the spectrum of chronic venous disease, with MPFF being reported in all the six clinical classes, also with a grade A according to the most recent global guidelines. I think that another important point to be taken into consideration is the one of pelvic venous reflexes. The awareness on this topic is constantly increasing. We know it pretty well in terms of pathophysiology. We know the importance of acting also on the venous tone at the level of the pelvis. And there are preliminary evidences that in this case goes back in time, you see, with a quite old paper showing us also in a crossover that venous active drugs like MPFF can improve the symptomatology associated with such a common condition. A more recent paper, and unfortunately, we are not aware of many other papers on this topic, so I'm sure there will be an increasing interest, is showing us again that with MPFF at different concentration, it has been possible to improve the symptomatology associated with chronic pelvic pain with also radionuclide phlebography confirmation, as you can see from this image that is showing venous pooling that is improved the pelvic region after proper MPFF treatment. I encourage you to increase the awareness of both your patients and colleagues on the topic and to visit the VWIN Foundation page dedicated indeed to the pelvic venous awareness, where the page is also in Spanish. Future lines of research for venous active drugs, for sure, will have to include the psychological component that could represent indeed a bias, and also the correlation between the use of these venous active drugs and the hemodynamics, so the macro and micro aspects of the circulation. Going toward the end of this talk, we can focus a little bit on the lymphedema, pointing out the importance of using the same language all around the world. As you can see, for example, there are different staging systems and everybody must use the same staging system, because if not, confusion can be created. We must define in the proper way the different aspects of management, because CDP, we know empirically, is fundamental, but if we don't define exactly and universally what we mean by CDP, we get the risk of having an unclear benefit compared to self-massage and compression, as it was reported in 2018 by the BMJ. Compression, we know, is the pillar of the management of the lymphedema, but at the same time, we have to agree on the recommendation and at the same time on the pressure level and the modality we want to use. Intermittent pneumatic compression can help us a lot. We know that it can reduce the volume significantly, but also we know that there is no real validated, standardized and universal protocol for the cycles we want to use, and that for sure, another aspect we want to investigate together also with the timing to switch from a conservative to a surgical approach for lymphedema patients, with the UAP 2013 being basically the only ones really specifying the timing. We all agree that surgery per se is not a standalone treatment. Another major aspect to be taken into consideration is calf vein thrombosis. Now, calf vein thrombosis is a gray area in terms of recommendation,
that is well shown, I think, by this tab. As you can see, if we have a distal DVT, according to the ACCP guidelines, we should go for a serial imaging of the deep veins for 2 weeks over anticoagulation. But if we decided to follow the ISC guidelines, we should use 3 months of anticoagulation. If we use the ESC, we could go with 4-6 weeks of shorter treatment compared to the ones at a higher risk with lower anticoagulant doses. But also ultrasound surveillance could be considered. So as you can see, there is quite a confusion on the topic. Again, I could go on hours talking about many other topics that are presenting similarities and controversies in the guidelines. And for this, I invite you to enjoy the document dedicated to this that we published the following the VWinter 2019 on Phlebology Journal. VWinter 2022, it was supposed to be 21, but as we know for the COVID outbreak, it has moved together with the Expo Dubai, is focused on a different topic, the one of fake news, because it has been reported that up to 40% of the medical websites are including fake news that are usually shared 450,000 times. For this reason, we are already operative with this website, where I encourage you to write whatever eventually encountered fake news in phlebology or lymphology you might have witnessed. You can do that in your language, you can do that anonymously, or if you want, you can put your mail, and the scientific committee will get back to you, and your comment will be reported during the meeting in wonderful Dubai during the World Exhibition that will be held indeed in Dubai, gathering together all the world. But now we have still to stay at home in this lockdown time, and for this reason, we followed the Lancet Journal call of support also for economic crisis following COVID. And for this, we are looking forward for welcoming you every Sunday with online educational activities, with the top speakers dealing with all the major topics of venous and lymphatic. The initiative is bringing also international credits. I take this chance also to deeply thank the friends and esteemed colleagues from Flebo Latam who have worked with detailed accreditation also for Costa Rica. Looking forward for being at the next Flebo Latam and all the other Latin American meetings that are waiting for us, together with the main one, that is of course the one where we'll be all together also with the UAP General Council in Buenos Aires. Buenos Aires, the city where I like to be today with you, with my physical presence, but for today, you know that I'm there just with my heart, but with all my heart. With this, I deeply thank you for your attention, and I look forward for talking to you live during the webinar. Thank you. Ciao. Gracias, Sergio, por tu atención. Thank you very much, Sergio, for your attention. Very good, excellent your presentation. Gracias, Sergio, por tu presentación. Es el único trabajo que existe a nivel internacional donde se hace un resumen de todas las guías que existen en el mundo, y estas guías están analizadas en esos gráficos que mostró Sergio, donde se hace el estudio comparativo de todas esas guías. Y en esas guías, con ese estudio comparativo, uno puede saber qué puede indicar, qué puede faltar, qué es lo que nos queda por investigar, y se puede pensar en un futuro muy rápido. Gracias, Sergio. Quiero dejar abierta la discusión o los aportes, y vamos a ir comenzando así, preguntándole si quiere hacer algún aporte. Preguntamos, doctor Carvalho, ¿usted quiere hacer algún aporte a contribución con o trabalho apresentado por o Dr. Giannessini? Olá, olá, Sérgio. Congratulations. To all of us. It's been a group effort. Ok. Excelente a apresentação do Sérgio. Eu acredito que ele conseguiu fazer um grande resumo. E também, quando ele comparou com as guias latino-americanas,
Porque cada 3 anos existe uma atualização das guias internacionais. E a guia latino-americana, até o momento, tornou-se jovem, porque ela está acompanhando e tem alguns tópicos que, inclusive, não tem nas guias anteriores, nas guias mundiais. Então, acho que ele conseguiu fazer um resumo muito bem feito, né? E realmente, como ele disse na apresentação, o importante são as estratégias futuras, porque técnicas temos diversas. Can I comment, Roberto? Would you like to comment this? Sì, posso commentare? Yes, in English. Italiano? Yes. Italiano? Va meglio forse italiano o inglese? Italiano, it's possible, or you prefer in English? In English. Well, Latin America people are Italian speaking Spanish, so I will say this in Italian. No, quello che ha detto Carlos è molto giusto, anche da un punto di vista pratico, nel senso che molte volte l'America Latina ha dimostrato anche nelle linee guida una grande conoscenza pratica, che è quella che serve poi nelle raccomandazioni. Quindi questa esperienza che voi avete, ad esempio, ho fatto notare che siete gli unici ad avere dato il timing del clutter removal, è una cosa che viene dall'America Latina, per cui ci sono alcuni punti molto importanti che sono presenti solo nelle linee guida latinoamericane. Quindi è molto importante che siano internazionali queste linee guida latinoamericane. Tanti grazie, Sergio. Continuiamo la seconda, il dottor Ángel Guzmán. Dottor Guzmán. Dottor Guzmán, Ángel, sí, ¿me estás escuchando? Acá, Roberto. ¿Quieres hacer algún comentario sí. aparte? ¿Podríamos un sí, minuto, doctor. Gustavo, podrías levantar un poco el audio? Porque se escucha bien. Bueno, Ángel, adelante. Sí. No, era un poco recalcar lo que se había dicho sobre la excelente presentación de los... No se está escuchando sí. bien, Ángel. A ver, un minutito, a ver Hola. Si Gustavo, ¿podrías mejorar un poco el audio, Gustavo? Se escucha bien en el resto de los computadores. Se escucha, Roberto. Sí, Ángel, a ver, esperamos un minuto, Ángel, y vamos a pasar a otro, mientras vemos si podés mirar, a ver si podés levantar un poco tu audio de tu computadora, Ángel. Sí, está. Mario Ortega. Pero dicen que se escucha bien, ¿eh? Sí, ok, Ángel. Bueno, adelante, bien. Adelante. Sí, quería, sobre el excelente del doctor Giannesini, remarcar algo que se acaba de mencionar, que es la importancia de la actualización periódica de todas estas guías. Porque son estas guías las que nos van a permitir ir unificando criterios. Pero para eso necesitamos basarnos en todos los estudios que se están haciendo, en todas las experiencias, porque esto indudablemente tiene que ver con la experiencia individual de cada grupo de trabajo que va aportando sus resultados a lo largo del tiempo. Por eso unificamos criterios en base a la experiencia y esas guías son las que nos dan el sustento médico e incluso un sustento legal para poder trabajar en nuestra especialidad. Es básicamente eso, sin recalcar que las guías son fundamentales y que deben ser actualizadas periódicamente para poder tener el suficiente respaldo físico y legal. ¿Eh? ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. È un'osservazione giustissima, and the problem is with the guidelines being written in a journal. The editorial time always requests quite a lot of time, for which at the end, when the recommendations are coming out, are already old. For this, I think we should work together and brainstorm together, and we are already doing this with Oscar Bottini, and I like to deeply thank him for what he's doing, having some updates that are coming out just in an online format and eventually being incorporated in a published form. But the online form is already a way to move forward in a faster way to avoid the natural aging of the recommendations, I think. José, ¿puedo traducirlo?
Continuamos, gracias Ángel, continuamos, doctor Mario Ortega. Hola Mario, ¿me estás escuchando? Adelante, ¿quieres hacer un comentario, alguna pregunta al doctor Sergio Giannesini? No se está escuchando, no estamos escuchando. Hola, ¿ahí? Ahora sí. Hola, sí, felicitarle a Sergio por su exposición y, bueno, comentar que si bien es cierto, las guías nos ayudan muchísimo y de hecho tenemos que basarnos en las guías, tanto a nivel mundial como nuestras guías de Latinoamérica, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para el tratamiento de las varices, muchas veces tenemos que valernos de muchas técnicas en un mismo acto. Por ejemplo, hacemos láser, hacemos miniflebectomías, hacemos espuma en el mismo acto, y eso tenemos que también de pronto poner énfasis en los tratamientos que hacemos para la gente joven, especialmente, que tenemos a mano varias técnicas que pueden ser utilizadas en un mismo acto, en un mismo paciente. Y quisiera preguntarle al doctor qué técnica utiliza para la cirugía de varices en manos, ya que, bueno, es un tema que últimamente las mujeres especialmente están solicitando tratamientos y bueno, he hecho varios casos y los resultados son buenos. Yo he practicado miniflebectomías y los resultados realmente son buenos. No sé si puede comentar. Certo. First of all, thank you for thanking me for the presentation, but I want to stress out this has been a group effort with many Latin America friends involved in this work. So it's not just my work, it has been a huge effort with a lot of Latin America colleagues involved. So it's me thanking all of you for having been part of that. I don't know if Jose wants to translate or Jose Diaz. El doctor Giannesini menciona que, y lo va a seguir mencionando, que el esfuerzo es un esfuerzo en general. Él no quiere tomar crédito personal, sino que agradece a todos los contribuyentes de su trabajo. Si bien lideró el trabajo, va a seguir enfatizando de que quiere agradecer a todos los que contribuyeron al trabajo. Go ahead. In particular Latin America, because there was a lot of Latin America involved. Particularmente Latinoamérica. And the other thing you mentioned is sclerotherapy, that is, of course, one of the main things we do. And it is very important to involve the people who are doing a lot of sclerotherapy. And I think Latin America has a treasure in the experience you developed there in sclerotherapy. Menciono que la escleroterapia es fundamental en el tratamiento y pone énfasis en que deberían, todos aquellos que practican escleroterapia deberían estar actuar y estar juntos en este tipo de guidelines. Particularly in Latin America, because in Latin America there is a lot of experience in sclerotherapy. Particularmente los latinoamericanos que tenemos más experiencia, o mucha experiencia en realidad. Now, talking about sclerotherapy of the hands, I'm a little bit in concern because of the lack of evidence-based data. El doctor Giannesini, relativo a la pregunta del doctor Ortega, manifiesta que hay no hay literatura, mucha literatura que para hablar de este tema específico. And it's fundamental that we put safety always first. Y es importante, y yo estoy de acuerdo, que hay que poner safety, es decir, la seguridad del paciente primero. And for an evidence-based perspective, also standardization and reproducibility. Y llama a que debería ser estandarizado bueno, reproducibility, con un grado de reproducción de la data. If you look at what is happening in North America, and Jose maybe can testify this since he's now there, there is a proliferation of this practice, particularly in North America, it seems to me. Y hay la mayoría de la data está proveniendo de Estados Unidos. But there is no publication, like solid publication, giving us recommendation despite this growing practice. Y menciona que no existe mucha evidencia al respecto.
So honestly, my go-to technique would be surgical if I decide to do something in this moment. So phlebectomy. Y la recomendación debería ser quirúrgica. No, no, it's my personal feeling, which is not a recommendation. It's just my personal feeling, just because I feel that it is safer at the moment because we don't have enough data. Está bien, voy a retomar esto porque puso énfasis en decir que es su recomendación personal, o por lo menos lo que él siente que es más seguro para él. And it would be beautiful to have big experts like Mario and many others doing, if they want, also sclero, but in a standardized way inside a trial. Y lo que está llamando es a un consenso por aquellas personas que tienen, o aquellos profesionales que tienen experiencia en escleroterapia, de juntarse y, bueno, de poner en claro la... I understand that there is a business also behind this, because patients are starting to ask it. Y, bueno, también considera la parte de... Es difícil traducir la palabra business sin decir... Plata, it's really easy. No, thank you, Sergio. Todos continuamos con... Gracias, José. Gracias, José, por tu ayuda. Continuamos con el doctor Krapp. Doctor Krapp. Hola, buenos días. Creo que la exposición de Sergio Giannesini ha sido muy clara. El tema que lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto las guías europeas como las guías estadounidenses o del norte, a veces no son posibles de aplicar en Latinoamérica, a pesar del esfuerzo nuestro, por las guías realmente nuestras son muy completas, pero inclusive en este momento, y con la pandemia que ha habido, seguramente la parte económica va a limitar mucho más todavía. Cada país es muy es distinto de las de Europa. En Europa es bastante homogénea el nivel, de nivel económico para acceder a la salud. No así en toda Latinoamérica. Hay guías que podemos, 1A, 1B, no sé, pero el problema es que económicamente, ni siquiera en la Argentina, podemos recomendar para todos los pacientes que se apliquen esas guías. O sea que nos va a llevar tiempo poder homogeneizar y actualizar las guías que todavía no pudimos cumplir. Entonces, por estrictos problemas económicos, probablemente regresemos atrás. Y otra cosa que estuve hablando con Oscar Bottini hace unos días, es que nosotros estamos acostumbrados en Argentina a tomar un paciente y hacerle todo el tratamiento en un quirófano o lo que sea, todo en un solo día, tratar las perforantes, tratar las venas superficiales, tratar los longitudinales, tratar todo lo que haya que tratar en un solo día para que el paciente pueda salir. O sea, la cultura nuestra es que el paciente va y quiere que le solucionen más cosas rápidamente. En cambio, como decía Oscar, en Europa y en Estados Unidos, van tratando por sectores. Hacen primero la safena, después harán las venas superfaciales, si hace falta después se recomprarán la escleroterapia, se harán microcirugías, se harán correcciones con esclero, pero es distinta la cultura, ¿no es cierto? Thank you so much, Juan. It's a great corner kick for some comments, because I totally agree with you. We are not looking forward for homogeneous guidelines in the sense of having all the same recommendations. Can you? José, so, thank you. Muchas gracias, Juan, por la contribución, y estoy totalmente de acuerdo. No hay que tratar de englobar todo en una sola recomendación. Because one thing is the final recommendation. That is not just about evidence-based data. It's about cost effectiveness, it's about feasibility in the country. But here we are talking about the grade of recommendation, which is different. If we are evaluating just the scientific value of the papers we have, that should be the same, because that's pure mathematics. It's 1A, B, C, 2A, B, C, based on how many randomized we have, how many systemic reviews we have, which is not immediately the same of the final recommendation. We just look forward for saying, we have this amount of literature, which is the same all around the world. This is the final evidence-based grade. And then we decide country by country, what is the final recommendations that the experts want to give, based on that grade, but also based on the cost effectiveness, on the social situation, and so on. Jose, I hope you have a good memory, because it's a long translation. Yeah, it's okay, but just to clarify something, you said that it's a grade, but it's not updated to the country, right? I mean, may give the responsibility to each country to adapt to the guidelines, right? My vision is you have
central organization that is grouping all the societies together, okay. And we decide the scientific value of the recommendation. Correct. And then you apply the different recommendation based on the different country situations. So, lo que el doctor Giannesini está diciendo es que las guías en realidad están basadas en la evidencia y que por supuesto que estas guías deben ser adaptadas a cada país, no solo por la patología, sino por la situación económica, básicamente. But at the same time, it's not possible that in Latin America you give 1A and in another country they give 2C to the same evidence-based data that you have. You understand what I mean, Jose? In other words? So you have basically 3 randomized comparative trials, 2 systematic reviews, and in Latin America you are giving 1B. While, for example, in Europe they are giving 2C, despite the fact that you have the same amount of literature. Yeah. So we should talk together to have the same evidence-based grade, and then you apply differently that grade in the different countries. Yeah. Básicamente es la adaptación de cada país a su propia situación, inclusive con un particular estadio o grade en la clasificación. Yeah, it's very ocurre good. También de que, Sergio, ocurre lo siguiente: a nivel internacional, no todos los seguros médicos que tienen los pacientes les cubren todas las cirugías en una sola oportunidad. Entonces las guías están mostrando cómo se puede hacer un procedimiento, pero no están dando la indicación que se adapta a cada país. Acá en la Argentina no se puede hacer láser en un consultorio. En Estados Unidos los médicos operan láser en el consultorio. Entonces hacen en el consultorio primero el láser, segundo le hacen, como decía el doctor Kraft, el FOAN, o tercero le hacen la microcirugía. No se hace todo. Como aquí en la Argentina se hace todo en un solo quirófano, ese quirófano es mucho más caro que poder hacerlo en un consultorio. Entonces, el médico en nuestros países, aquí en Latinoamérica, con esa prohibición de hacerlo en la consulta, trata de hacer lo más posible para que se reduzcan los gastos. I totally agree, Roberto, and I think... You understand me? Did you understand me? Did you understand, yes, Sergio? Yes. Okay, of course. So, gracias José por la ayuda con tu traducción. Seguimos con el doctor Reynold Pérez, Roberto, por favor. Sergio termina de hacer la respuesta y podemos pasar a la próxima presentación, Roberto, así ya pasamos. Sergio. Sí, un aporte del doctor Pérez, un minutito y ya estamos, que es el último panelista que nos queda. Reynold, muy cortita, por favor, tu pregunta, que se nos está yendo el tiempo. ¿Tienes el micrófono cerrado? Estás en miedo. Reynold, tenés cerrado el micrófono, por favor. Abrí el micrófono. Gracias. Ahí está. Doctor Giannesini, topo pomerillo, caro amigo. Please, I have a question for you. What are your criteria to update a new guide or Medicare protocol in Europe? En español, por favor, hace la pregunta. O sea, ¿cuáles son los criterios en Europa para producirse la modificación de una guía o producir cambios en una guía dentro de una especialidad, en este caso de la flebología? There is a splendid question, Reynold, because it's not even a European issue, it's a national issue, because you have a proliferation of multiple guidelines, even if sometimes they are just consensus. They are not, we call them guidelines, but in reality they are consensus of experts. And in reality, for example, I can tell you about Italy, because there is not even a European body that is recognizing a European united recommendation. At the Italian level, in reality, despite multiple societies providing multiple guidelines that are in reality consensus most of the time, yeah, the Ministry of Health is recognizing just one body. So you should always rely, if you want to have meaningful guidelines, to the real institution, I think, of your country, that is the Ministry of Health. Because on the rest, also legally, is really fragile. Continuamos con Bruno. ¿Usted quiere hacer alguna cuestión para el doctor Sergio Giannesini, un aporte, o usted quiere hacer una pregunta? No tengo preguntas, apenas decir que es muy claro,
tenemos indicaciones científicas y los grados varían de acuerdo con la cultura del país. Es claro para mí esto. Entonces, científico es científico. Y los grados de indicaciones dependen de la parte económica, financiera de cada país. Para científico, es todo muy tranquilo. And thank you, Bruno. And I think we have a great opportunity in this moment of COVID because we can teach also and collect the data on compression and venous active drugs in a time in which it's difficult actually to do the procedures. So these are areas where we can collect even more data and put stronger evidence in the future, I think. Me faltaría el doctor Amore, pero no lo estoy viendo en pantalla. El doctor Amore, Miguel Amore, está en pantalla, ha entrado, que es otro de los panelistas, no está. Sergio, thank you very much for your attention. Thanks to you. It's been an honor and pleasure. Thank you very much. Thank you to Oscar, Gabi, Lorena, all the ones. ¿Está Miguel en el ¿Está panel? ¿Está Miguel en línea? ¿Está el doctor Miguel Amore en línea? Miguel, no lo estoy viendo. Miguel Amore. Estamos con el tiempo un poco atrasado, Miguel. ¿Me estás escuchando? No se te escucha, Miguel. Miguel, ¿me estás escuchando? Abrí el micrófono, Miguel, por favor. Izquierda abajo. Lo tiene, abierto. Lo tiene abierto, pero hay un problema de audio que no se le escucha. Hay un problema de audio. Cuestión de Marcelo, entonces, y después el comentario de Miguel, porque no se le escucha. No se escucha. Pasamos entonces a... Voy a pasar a hacer la presentación del doctor Marcelo Dandolo. El doctor Marcelo Dandolo es un expresidente del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, docente de la Universidad de Buenos Aires, y es el que va a hacer la presentación de las guías. Fue coordinador general de las guías que presentamos y que se hicieron con el auspicio del laboratorio Servier. Muchas gracias, Marcelo, por esta presentación. Los dejo a ustedes con el doctor Marcelo Dandolo. Muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso y de estas actividades precongreso que nos tienen a todos atrapados. Realmente es un gusto y bueno, aprovecho para... Adelante, Marcelo, ¿nos está escuchando bien? ¿No se escucha? Ahora se escucha mejor. ¿Se me escucha? Y ahora sí. Bueno, les decía que aprovecho para felicitar la presentación de Sergio, que realmente me pareció muy interesante esa comparativa de las guías. Voy a presentar en honor al tiempo entonces las guías latinoamericanas de terapéutica para la patología venosa. El director de esas guías fue el doctor Roberto Sinkin y yo fui como coordinador. En esta breve presentación lo que voy a hacer es resaltar algunos puntos destacados, la manera en que las construimos, su aplicación, fortalezas y debilidades. Como todo proyecto, está primero basado en un objetivo, y nuestro objetivo cuando decidimos hacer esta guía fue la de realizar un manual práctico que sirviera para la actualización y capacitación de los especialistas en formación también. Lo que queríamos era hacer una integración latinoamericana, sobre todo por la similitud de lo que se estuvo hablando recién en el panel, la problemática sanitaria y social que tenían nuestros países, y por supuesto, lógicamente, como toda guía, basarnos en una protocolización de las terapéuticas en base a la calidad de la evidencia en el momento de realizar las guías. Fue un esfuerzo conjunto, societario. Estas guías en realidad primero tuvimos como dos encuentros. Yo tenía por un lado una idea de realizar una guía a nivel nacional y me encontré con el doctor Sinki, que tenía la idea de realizar estas guías latinoamericanas. Así que en un esfuerzo conjunto de sociedades y lo más importante, dejando muchas veces lo que prolifera en nuestra actividad médica, que son los egos, pudimos actuar en conjuntos todos en estas sociedades y crear un proyecto latinoamericano que realmente lo pudimos llevar a cabo con satisfacción. Ahí tienen todos los médicos que actuaron en estas guías. Realmente no los voy a nombrar porque si no se me consume un poco el tiempo de la presentación, pero realmente el aporte fue valioso y pudimos
por suerte en el 2016 sacar este manual que ahí tienen. ¿Cómo se construyó cada capítulo? Bueno, cada capítulo tenía uno o más autores. En cada capítulo lo que hacíamos era una muy breve introducción, era muy importante que sea breve, que no tuviera relatos históricos, sino que fuera muy concisa. El cuadro clínico también desarrollado en forma concisa, lo mismo con el diagnóstico, donde no emitíamos niveles de evidencia en el diagnóstico, y si nos ocupábamos particularmente del tratamiento de cada punto, desarrollando los niveles de evidencia con lo que teníamos en ese momento. Las directrices de cada tema, obviamente, emanaban de los ensayos clínicos randomizados y los trabajos observacionales, y se prestó especial atención a los trabajos de autoría latinoamericana. Nos basamos para clasificar la evidencia en el score de recomendaciones y calidad de Gaillard, Gatterman y Bauman, en donde básicamente se dividen en las recomendaciones y la calidad en dos grados: grado 1, donde siempre tenemos que son altas recomendaciones, y la calidad de la evidencia podía ser de alta calidad, moderada calidad o baja calidad. Siempre en los grados 1 los beneficios superan a los riesgos, claramente, y en los de alta calidad, fundamentalmente lo que hace que tenga una alta calidad de la evidencia es que esté basada en ensayos clínicos randomizados sin limitaciones o trabajos observacionales con abrumadora evidencia. En los de moderada calidad son ensayos clínicos donde hay algunas limitaciones. Se me ocurre como ejemplo mostrar lo que sería el ATAC, que es un trabajo, es un ensayo clínico randomizado, pero donde hubo varios defectos metodológicos, algunas inconsistencias que hacen que sea de moderada calidad, y en los de baja calidad solo contamos con estudios observacionales o series de. En el grado 2 las recomendaciones son débiles siempre, y lo mismo, la división de la calidad de cada punto se hace en base a lo mismo, alta calidad, moderada calidad o baja calidad. Para resumirlo, teníamos recomendaciones fuertes o débiles, y certezas de evidencia alta, moderada o baja. Una vez que teníamos escritos los capítulos, decidimos reunirnos todos los médicos actuantes en la ciudad de Luján, que es una ciudad que se encuentra a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. El propósito era darle unión y coherencia al contenido de los artículos para que todo surgiera como una unidad y respaldar las recomendaciones de cada capítulo. Así que así es que nos reunimos. Los capítulos que cuenta el manual son: capítulo 1, introducción a la insuficiencia venosa crónica; el capítulo 2, nos dedicamos a la vena saphena mayor; en el capítulo 3, a la vena saphena parva; capítulo 4, venas perforantes; capítulo 5, tratamiento de las varices tributarias, eje saphena, varices distanciales, reticulares y telangiectasias; 6, varices residuales y recidivas; capítulo 7, úlcera venosa; capítulo 8, complicaciones e infecciones dermatológicas; 9, sistema venoso profundo; en el 10, síndrome de compresión de congestión pélvica; en el 11, el tratamiento compresivo; en el 12, el tratamiento farmacológico; y en el 13, la insuficiencia venosa crónica con implicancias en la calidad de vida. Como ven, no nos dedicamos al sistema, a la linfología y tampoco a la trombosis venosa. Para dar algunos puntos destacados nada más en razón al tiempo, les nombro algunos. El capítulo 2, que es vena saphena mayor en cuanto al tratamiento quirúrgico, nuestra recomendación fue 1B para la saphenectomía de la vena saphena mayor. Y siempre emitíamos algunas conclusiones que se emanaron de esa reunión, en la cual decíamos que el ecodoper es una herramienta inseparable del flebólogo y debería estar en todos los quirófanos; el reflujo de la válvula terminal ostial con venas apenas mayores de 12 milímetros debe ser indicación quirúrgica; los procedimientos endovasculares le quitan a la cirugía cada día más terreno; la cirugía tiene óptimos resultados estéticos, mejora los trastornos tróficos y favorece la cicatrización de úlceras;
corta internación y rápida inserción a la vida cotidiana que debe ser buscado. La cirugía tiene un costo intermedio. La anestesia debería adaptarse a cada caso y estado general del paciente. Esto lo remarcamos por lo que estaban hablando recién el panel. La cirugía es muy utilizada en Latinoamérica por dificultad de acceso a la tecnología debido a su alto costo, tanto para profesionales actuantes como para los pacientes, debido a no estar incluida en las nuevas tecnologías en los planes de salud. El especialista en formación no puede prescindir de una acabada formación en esta técnica. Tuvimos algunas diferencias, sobre todo porque hay trabajo latinoamericano, por ejemplo, que hablan del uso híbrido, es decir, un tratamiento endovascular versus tácticas combinadas, ligadura leoniosa fenofemoral más ablación láser del conducto de la safena mayor. En este punto tuvimos una discusión, pero nos dimos cuenta rápidamente que era una discusión casi de consenso, y no era el ánimo de las guías hacer un consenso, sino basarnos en los trabajos, y como no hay estadísticas ni ensayos clínicos controlados, solo trabajos locales observacionales, no emitimos una recomendación acerca de esto. En cuanto al láser, nuestra grado de recomendación fue 1A, y dijimos que en todos los casos debe realizarse un seguimiento minucioso con dúplex antes de las 24 horas, 48 horas, y luego controles periódicos hasta su alta definitiva. En aquellos pacientes con factores de riesgo para trombosis venosa profunda, se recomienda una profilaxis por 5 días con heparina de bajo peso, a dosis recomendadas según el peso del paciente. Recomendamos el uso de anestesia tumescente fría, 4 grados centígrados en todos los casos, con longitudes de onda 980 a 1470, ya que disminuye la posibilidad de complicaciones menores como el dolor. Se recomienda una técnica de elastocompresión excéntrica durante 5 días debido a que disminuye complicaciones menores como equimosis, hematomas, induración y pigmentaciones. En aquellos pacientes en los que se encuentra en el post-procedimiento de un HIT 3, continuar con heparina de bajo peso molecular hasta que el mismo se convierta en HIT 1. En aquellos pacientes con un HIT 4, realizar anticoagulación durante 3 meses. En cuanto a la radiofrecuencia, nuestra clasificación fue 1A. Y en cuanto al tratamiento esclerosante de la vena safena mayor, nuestra recomendación fue 1B. Como resultado de lo expuesto en la presente guía, podemos decir que la escleroterapia convencional tiene buenos resultados a corto plazo, particularmente en el primer año. La escleroterapia ecodirigida convencional superó resultados obtenidos por la técnica convencional no ecodirigida, nos permitió una mejor investigación hemodinámica de los ejes vasculares patológicos y la orientación de la terapéutica se hizo más eficaz. La adaptación de la espuma junto al intervencionismo ecodirigido puso a la escleroterapia en condiciones de ser considerada también como un tratamiento primario de la vena safena mayor. Tenemos que aclarar que nosotros lo admitimos como un 1B y no quiere decir que sea superior a otras técnicas anteriores, sino que lo que sí vimos es que hoy en día está debidamente sustentado con bibliografía de buena calidad, por eso decimos que el tratamiento con escleroterapia para la vena safena mayor es de buena calidad. También nos ocupamos de algunas técnicas más jóvenes, como el cianoacrilato, diciendo que la recomendación era 12, Clariven, técnica de vapor de agua 12. En cuanto a las telangiectasias y venas reticulares, decimos que el tratamiento esclerosante líquido para telangiectasias tiene un nivel de evidencia 1A, y para las varices reticulares, el tratamiento esclerosante líquido o FOAM es 1A. En el capítulo 7 nos ocupamos de las úlceras y decíamos que sugerimos el uso de pentoxifilina y fracción flavonoide vigorizada en combinación con compresión para acelerar la cicatrización, esto con una débil recomendación 2B. Recomendamos la compresión como modalidad terapéutica primaria para cicatrización 1B. Recomendamos la compresión como tratamiento adyuvante para evitar la oxidia 1A.
Recomendamos la ablación del sistema superficial insuficiente sumado a la compresión para disminuir la recidiva 1A. Sugerimos el tratamiento de venas perforantes localizadas alrededor de úlceras abiertas o cerradas, C5 o C6, 2B. Y sugerimos para la ligadura de las venas perforantes la utilización de SEPS, escleroterapia coagulada por ultrasonido o termoablación. En cuanto al capítulo 9, que hablábamos sobre el sistema venoso profundo, para suscripciones ilíacas crónicas, recomendamos la venoplastia con stent para mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes afectados, 1B. Y en cuanto a la terapia farmacológica, la verdad que en Latinoamérica no había mucha bibliografía sobre el tema, así que hemos tomado el acorde a las guías de la UIA, y de American Medical Forum, estas recomendaciones, que son básicamente las mismas, recomendando la fracción flavonoide microgramizada purificada como 1B para los pacientes de C0 a C6 y aquellos con edema, y cicatrización de úlceras primarias C6 en combinación con terapia compresiva, también 1B para la fracción flavonoide. Ahora bien, eso es un resumen de los puntos destacados, pero nos emitimos en todos los capítulos que nombraba al principio. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este tiempo con nuestras guías del 2016 a la actualidad? Y lo que vimos es que en cuanto a la aplicación de las guías, quedó limitado a los médicos participantes y su equipo de trabajo, y como objetivo de uso como manual de terapéuticas, tampoco estuvo muy cumplido por la falta de difusión. ¿Por qué no se alcanzó el objetivo de su uso como manual de consulta? Bueno, creo que uno de los efectos más grandes fue que no participaron todos los países de Latinoamérica, la falta de difusión, como les decía, y un presupuesto acortado, que justamente también hizo que no participaran todos los países de Latinoamérica. Como fortalezas, para nosotros fue la primera experiencia latinoamericana de guías venosa. Pudimos conversar sobre nuestras problemáticas y en algunos casos estas problemáticas hacen optar por una resolución diferente o adaptada a nuestra realidad sociosanitaria, que es un poco lo que estaba hablando el panel recientemente después de la presentación de Sergio. Trabajamos en unidad y sin contratiempo. Y como debilidades, en Latinoamérica tenemos mucha experiencia en consenso, pero no en guía, que realmente es algo distinto, donde nos tenemos que basar en la bibliografía y sustentar cada decisión con la bibliografía. Todos los participantes debimos aprender y adaptarnos a ello. A pesar de que existen problemáticas locales, lo que debemos hacer según las guías puede ser diferente a lo que podemos hacer. Y como debilidad también, lo que les decía, no contamos con la participación de todos los países en la construcción de esta guía. El problema principal, yo creo que es la falta de estudios multicéntricos, ya sea observacionales o estudios clínicos randomizados, y hay que decir que nos cuesta trabajar en equipo, y si le sumamos a eso una falta de presupuesto e inversión en desarrollo científico en nuestros países, nos da la respuesta a lo que nos limita. Creo así entonces, para finalizar, que lo que deberíamos hacer es unirnos en ensayos clínicos randomizados y trabajos observacionales. Debemos promover el financiamiento de actividades científicas, no solo de congresos, sino también de estas actividades científicas, y llevar así a Latinoamérica a un alto nivel científico, y debemos pensar en las futuras actualizaciones de nuestras guías. Así que con esto lo doy por finalizado y les doy muchas gracias por este espacio. Cualquier necesidad de obtener las guías, ahí tienen mi email, mis dos emails, y yo simplemente se los mando el PDF completo de las guías a quien me lo mande, simplemente pongan el asunto guías latinoamericanas y yo les envío el PDF. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Marcelo, por tu excelente exposición. Realmente fue muy buena. Creo que habría mucho por agregar. Y bueno, estas guías son del 2015, 2016.
creo que ha habido muchos cambios y ha habido muchas experiencias que se han aportado, especialmente con algunas técnicas que se han empezado a usar mucho más, como el cianocrilato, en otros países, y en nuestros países no hemos tenido oportunidad por una cuestión de costos y no está aprobado por la MAT, que es el control que hace de como en Estados Unidos el FDA. Vamos a permitir en este momento que nos quedó el doctor Miguel Amore, que no tuvo oportunidad porque no estaba andando. A ver si Miguel empezás, si querés hacer algún aporte. Tenemos sí. poco tiempo, así que les pido por favor que hagan una pregunta o un aporte y luego escuchamos al doctor Marcelo Dando. Gracias. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Sí. Perfecto, perfecto. Bárbaro, no, simplemente el felicitar a ambos expositores, al doctor Giannesini y al doctor Dandolo, y un poco retomando lo que mencionó el doctor Guzmán sobre el aspecto legal de las guías, ¿no? Creo que como recurso, simplemente como comentario, ¿no? Como recurso desde el punto de vista legal es muy importante tener estas guías del buen proceder para tenerlas nosotros como armamento frente a algún problema, ¿no? Siempre y cuando uno se guíe en esas, valga la redundancia, en esas guías de recomendación. Entonces, es sumamente importante, creo que desde el punto de vista legal, tenerlas como armamento frente a algún tipo de inconveniente, si uno se atañe puntualmente a esas guías. Y lo otro es un poco, en la presentación del doctor Giannesini, donde se incluyó también patología linfática, y también en general en patología venosa sucede lo mismo, que todavía hay temas controvertidos que necesitan seguir buscando un consenso, y eso es lo bueno, de seguir buscando un consenso en temas que realmente son controvertidos en la práctica médica, en el estadio cero, por ejemplo, en patología linfática, en determinados tipos de pacientes, qué tipo de compresión tengo que aplicar, diversos temas, pero eso creo que es lo importante, seguir buscando el consenso para una buena práctica. Así que mis felicitaciones a ambos. Marcelo, ¿querés agregar algo? Está muy bien lo que dijo. Puedo pasar al chat para hacer algunos comentarios, que el chat estuvo que arde realmente con los comentarios. En primer lugar, el doctor Canduso hizo referencia, para abreviar, porque hubo muchos ejemplos graciosos durante la presentación del chat, pero hizo referencia a que debe estar basada las guías en experiencia científica validada que nos permita ser repetibles en el tiempo. Es decir, que otros cuando lo hacen tengan los mismos resultados. Puso algunos ejemplos graciosos, pero no los vamos a comentar por rigor al tiempo, y avalaron ese concepto desde la doctora Josefina Carvalho hasta el doctor Ernesto Intriago, Yulisa Rodríguez, que hoy comparte con nosotros la mesa, y otros, el doctor Gural. Así que realmente fueron el comentario principal donde se deslizó todo, que si bien existen problemas económicos o diferencias sociales respecto a las prácticas que aplicamos, que estas no deben interferir con lo que las guías deben hacer. Ese es el comentario general que hubo, y me gustaría, la doctora Morales tiene alguna pregunta, si quiere hacer la pregunta, pero creo que ya fue respondida recientemente por Marcelo al finalizar la presentación. Doctora Morales. No se escucha, Mariucci. No se te escucha, Mariucci. Bueno, lo que creo que Mariucci quería expresar era, había la pregunta dónde la mayoría de las personas, dónde podían tomar los datos de las guías, pero tanto como Sergio como Marcelo lo han mostrado al finalizar, y si no pueden escribirnos en la página cuando mostremos al final, y ahí nosotros les entregaremos la posibilidad de contactarse con los speakers. Así que Marcelo, Roberto, te entrego para pasar al próximo panel, así vamos avanzando, que estamos muy retrasados, pero fue tan interesante, y les pedimos disculpas a los doctores José Díaz y Lorena.
¿Crees que tenemos tiempo, Oscar, para que colaboren algunos de los otros panelistas que hagan algún tipo de aporte? Si es un minuto, si quieren hacer un aporte, sí, pero un minuto tiene que ser, no más de un minuto. Bueno, un minuto cada uno. Doctor Carlos Carvalho. Quero agradecer a invitação, saludar o Dr. Dandelo por sua excelente apresentação. E como Dr. Sinkin, também felicitá-lo por ser o coordenador das guias. E creio que, quando ser possível, poderemos atualizar as guias e aumentar sua difusão, para que todos podemos implementar em nossas clínicas privadas e também que saibam que Latinoamérica tem uma flebologia de estudo, de profundidade em suas ideias. Graças. Graças, Dr. Carvalho. Ángel Guzmán. Sim, sí, para sumarme a las opiniones, eu diria que as guias latinoamericanas fue el primer paso, la primera experiencia que se hizo, y creo que, como decía el doctor Dandolo, sí, le faltó difusión, que bueno, a raíz de todo este tipo de comunicaciones nuevas podemos ir enriqueciéndola y podemos ir agrandando todos los aspectos que tomamos, recordando que, bueno, todo es perfectible, así que tenemos todo un largo camino por delante para ir mejorando estas buenas intenciones que nos abarcan a todos, nada más que eso. Gracias, Ángel. Reynold Pérez. Sí, ya es tiempo de sentarnos de nuevo en la mesa. Fue un trabajo muy valioso. Felicito al doctor Sinkin, al doctor Dandolo, que fueron los iniciadores de este proyecto. Debemos tratar de, cuando haya una nueva guía, aterrizarla en las escuelas, las residencias en Latinoamérica de cirugía vascular, de flebología, angiología. Es fundamental que los residentes en formación validen y que puedan aprender en su esquema teórico nuestras guías. Es un dato muy importante, y lo importante también es que toda la sociedad de Latinoamérica en el área de vascular trataron que sea tener una revista digital para que sea una forma de llegar más los conocimientos de una nueva guía para ser difundido de forma covidiana. ¿A qué me refiero? La producción y reproducción del concepto de trabajado para la nueva guía tenga una difusión rápida en todo el continente. Pues nada vale que trabajemos y sea un uso doméstico, penosamente, con un trabajo de tanto esfuerzo científico. Gracias. Gracias, Reino. Le vamos a pedir al laboratorio Servier que haga y haga una donación de 5.000 guías para toda Latinoamérica. Espero que nos escuchen. Doctor Bruno Naves. Gracias. ¿Se quiere hacer alguna? Sí, claro, quiero cumplimentar a Marcelo Dandolo, decir que el último slide es perfecto. Tenemos que estar juntos, juntos, Latinoamérica, haciendo un buen trabajo como esto de las guías. Está de parabéns. Me gustaría de invitar a todos que el próximo año, en octubre, de 12 a 15 de octubre, tenemos el Congreso Brasileiro. Sería una honra para nosotros estar contar con vocês, e quem gostaria de fazer uma palestra, depois entre em contato comigo. Graças, muitas graças. Muito obrigado, doutor Bruno Naves. Le damos a palavra ao doutor Krapp, Juan. Bueno, creo que las guías realmente son muy completas y tienen, vamos, indican una conducta óptima a seguir. De allí en más, en cada lugar se irá adaptando a las circunstancias económicas que tiene cada provincia y cada zona y cada país. El otro tema, que no, es una falencia muy importante que tenemos, es cuando empezamos tratamos de basarnos en ECA o en trabajos que fueran publicados latinoamericanos primero, y evidentemente nuestra conducta no es nuestro hábito publicar. Lamentablemente en Latinoamérica se publica poco, tanto en revistas como en la parte local. La gente, o sea, hay trabajos de investigación muy importantes que no son publicados, entonces no son conocidos. Y lo mismo nos pasó con las guías, ¿no es cierto? Tampoco publicamos trabajos en idioma inglés. Entonces, al no publicarlo en trabajo en idioma inglés, los trabajos no son difundidos. Pero bueno, es una falencia que debemos corregir. Hacer los estudios, publicarlos, y las guías debieran ser publicadas también, ¿no es cierto? Y diseminadas en toda Latinoamérica para que estén al alcance de todos. Nada más, gracias. Gracias, Juan. Mario Ortega, por favor. Mario, ¿me estás escuchando?
Sí, bueno, felicitar a todo el grupo de coordinación y me parece excelente la idea de enviar por PDF a todos los interesados, que se podría hacer a través de los presidentes de las sociedades de todos los países de Latinoamérica. Un gusto. Marcelo, ¿quieres cerrar el...? Tengo una pregunta, doctor. Sí, un minuto. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Buenos días a todos. Tengo una pregunta que hicieron en el chat, que ¿cuál es el tratamiento no farmacológico, perdón, el tratamiento no farmacológico para la insuficiencia venosa profunda? Marcelo. Muy amplia. Es sí. Un poquito, podemos hacer otra webinar de esa pregunta. Lo pregunté el doctor. El tratamiento no farmacológico del sistema venoso profundo. ¿Esa fue la pregunta, si no te entendí mal? Sí, esa es la pregunta, que exactamente no, sí. Como recomendación, la única que emitimos fue sobre el sector iliocabo, tanto para las lesiones ilíacas no trombóticas como para las post-trombóticas, angioplastia con stent. Pero la verdad que todo depende de muchísimas, hay muchísimas variaciones en esa pregunta y habría que ser un poco más específico para poder contestarla. Hay pacientes que simplemente con una elastocompresión adecuada estarían totalmente solucionados y otros que necesitamos realmente un tratamiento invasivo. Hoy en día, por supuesto, los tratamientos endovasculares están totalmente sobre los tratamientos quirúrgicos y ya fueron prácticamente dejados de lado. Roberto, ¿me dejás hacer una reflexión de 15 segundos? ¿Roberto? Lo que quería decir es que estuve hablando ayer con Marcelo a raíz de este tema, justamente lo que planteaban, y me parece que hay que tomar la posta. El mundo no puede hacer estudios epidemiológicos sobre lo que sucede en Latinoamérica. Nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de hacerlo, porque obviamente estamos en el terreno, y no lo pueden hacer otros países respecto a Latinoamérica. Entonces me parece que deberíamos juntarnos para hacer este tipo de estudios epidemiológicos de prevalencia e incidencia, para a partir de ahí poder tener guías más competitivas, como quien pudiera decir, y tener datos propios. Es solo eso, porque se habló acerca de los pocos trabajos que se realizan en el país con evidencia. Durante toda la vida, el laboratorio Servier siempre ayudó para que se puedan hacer todos los estudios. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, hicimos una clasificación latinoamericana en el 2004, se hicieron las guías todas financiadas por el laboratorio Servier. Yo creo que el laboratorio Servier permitiría o ayudaría quizá para que se puedan realmente realizar una actualización de las guías. Creo que ellos me deben estar escuchando y en algún momento quizá se haga la propuesta, y creo que esto será muy positivo para todos los latinoamericanos. Y hay muchos que nos están escuchando y que están ahora acá con nosotros que quisieran quizá tener la oportunidad de poder participar en estas guías, incluso si no se pueden hacer directamente en forma presencial. El Zoom y la nueva era con la cual estamos pasando post-COVID-19 nos va a permitir que quizá podamos hacer una actualización. O sea, creo que Marcelo está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y creo que todos los panelistas también están de acuerdo. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, le voy a ceder el paso a mi amigo el doctor José Díaz. El doctor José Díaz es un investigador que va a dirigir la mesa que continúa. Ya todos ustedes lo conocen. Yo le pediría al doctor José Díaz que nos cuente qué es lo que él hace e investiga en Estados Unidos antes de abrir la mesa, para que todo el mundo sepa realmente qué es lo que el doctor José Díaz hace. Adelante, José. Muchas gracias, Roberto. Bueno, en principio agradezco tus palabras. Mi nombre es José Díaz, trabajo en la Universidad de Vanderbilt, estoy a cargo del Departamento de Investigaciones Quirúrgicas en Nashville, Tennessee, y he desarrollado la carrera de investigación en trombosis venosa profunda, sobre todo los mecanismos inflamatorios que forman parte de la trombosis venosa profunda, algo que es por ahí menos conocido que el sistema de coagulación, pero bueno, vamos a tener un webinar en 2 semanas, relativo a estatinas en trombosis venosa profunda, en donde voy a tratar de desarrollar un poquito el tema de la,
de la contribución del sistema inflamatorio en la trombocitosis profunda. Agradezco a todos, estamos un poquito cortos de tiempo, así que en principio me complace darle la bienvenida a esta segunda parte del webinar. En esta segunda parte es la reunión científica de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Centroamérica y Caribe, SOCIVEC, donde se discutirá y analizará el triage Belta, la revisión de la clasificación CEAP y su implementación en telemedicina. Para desarrollar este tema contamos con la presencia de la doctora Grillo, cirujana vascular de Costa Rica y miembro activo de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Centroamérica y Caribe, y un destacado grupo de panelistas, que antes de dar lugar a la exposición de la doctora Grillo, me gustaría si pueden abrir los panelistas el micrófono, y si cada uno de ustedes con quien contamos hoy se presentan con nombre, apellido y mencionando la entidad y país que representan. Doctora Julissa Rodríguez, por favor. Sí, muy buenos días. Saludos a todos, en toda Latinoamérica. Mi nombre es Julissa Rodríguez Dufo, actualmente presidenta de APACIVAN, que es la Asociación Panameña de Cirugía Vascular y Angiología de Panamá, y pertenezco también a la Junta Directiva de SOCIVEC, miembro fundador, y estoy totalmente honrada de estar con ustedes acá. Muchas gracias y bienvenida, doctora Rodríguez, nos va a ayudar con el chat. Por favor, doctor Cabezas, si se presenta. Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy el presidente de la Asociación de Cirujanos Vasculares Periféricos de Costa Rica y actualmente vicepresidente de SOCIVEC. Y para SOCIVEC es un orgullo que nos dieran este espacio y es un gusto también estar con compañeros centroamericanos y del Caribe que en esta oportunidad. Y muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido. Doctor Marín. Muchas gracias, José. Yo estoy desde República Dominicana, Andrés Marín, presidente actual de SOCIVEC. Voy a abusar dos segundos de ti, José, porque yo quería hacer un comentario respecto a las guías latinoamericanas, el doctor Simkin y el doctor Dándolo, felicitarlos como siempre. Pero quería hablar como SOCIVEC, como tal, la Sociedad Centroamericana y del Caribe está muy bien consolidada y tenemos todos los países de Centroamérica y Caribe consolidados. Se había incluso hablado de hacer unas guías centroamericanas y del Caribe, nosotros no estuvimos de acuerdo, lo que dijimos ya existen unas latinoamericanas y lo que nosotros tenemos que hacer es respaldarlas, darles fortaleza e intentar entonces participar más adelante en la actualización de esas guías. Así que yo como presidente de SOCIVEC, le estoy pidiendo formalmente a los organizadores de todo esto que en la próxima ocasión pues ya nos tengan en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín. Estoy seguro que las palabras fueron escuchadas, así que estoy seguro que esto dará rienda suelta en el futuro. Doctor González, también en el chat. Sí, muy buenos días a todos. Primero que nada, como vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Flebología, agradecer la oportunidad a la Unión Internacional de Flebología y a los organizadores del Congreso de Buenos Aires en abril 2021, que estoy seguro va a ser todo un éxito, por la oportunidad que nos brinda la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Centroamérica y el Caribe, SOCIVEC, por este tiempo tan valioso ante este maravilloso público, a quien extiendo mi agradecimiento por su atención. Esperemos que esto pues sea muy valioso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado ser parte de este panel y bienvenido. Doctor Rizzo. Hola, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Formo parte, soy miembro de la Sociedad de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Honduras. Un gusto estar platicando acá, esperamos pues, contribuir con algo y la verdad que gracias por el espacio. Seguro que su contribución va a ser muy apreciada. Bienvenido. Doctor Luis Rodríguez, que se presenta. Encantado, doctor Díaz, de conocerlo. De El Salvador, pues mandamos un cordial saludo y que
gracias a que todos están pues saludables y pendientes acá. Actualmente soy presidente de la Asociación Frebológica y Terapia Endovascular de Salvador y pues con el gusto de compartir con los compañeros de SOCIBEC y vamos a colaborar en esta webinar. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, a partir de ahora entonces y por cuestiones de tiempo, es un placer para mí presentar a la doctora Grillo, como mencioné anteriormente, cirujano vascular de Costa Rica y miembro activo de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía Vascular y Endovascular de Centroamérica y Caribe. Doctora Lorena Grillo, por favor. Buenos días a todos, un placer estar compartiendo con ustedes y por cuestión de tiempo vamos a tratar de ir pasando un poco más fluida la presentación, pero sí compartirles cuál ha sido nuestra experiencia en Costa Rica en implementación del VELTAS y revisión del CEA 2020, antes incluso de que se pudiera hacer la publicación ya formal, pues pudimos tener acceso a los proofs que nos compartieron y realmente nos sirvió mucho para poder estandarizar algunas decisiones que vamos a tomar en el curso de esta pandemia. Definitivamente, pues el conocimiento ahora es sin fronteras, ya antes era más evidente, ahora mucho más con el hecho que pues esta conectividad tecnológica nos da. Y así mismo nos obliga a ir avanzando también. Muchas gracias a todos los panelistas y al moderador, doctor José Díaz, por colaborarnos en este proyecto. Y la idea es que como parte de lo que es la implementación, ¿verdad? Vamos a tener que el VELTAS, ¿verdad? Que es la clasificación o la escala para lo que es el triage de la agudeza y de la parte venosa y linfática de los pacientes que vamos recibiendo. Esto aunado a la revisión del CEAP que se hizo, la clasificación ahora en el 2020, y la presencia de la pandemia COVID-19, donde realmente se presenta una coyuntura mundial, ¿verdad? Secundariamente vamos a tener efectos a nivel de salud, de trabajo, de la economía, y la instalación de un nuevo normal al que tenemos que irnos acoplando e innovando. Innovando en el sentido de que, bueno, esto va a tener una afectación en nuestros sistemas de salud y la implementación de usos de medios alternativos se viene de una manera abrumadora, ¿verdad? Pero que realmente nos va a permitir a poder seguir llevando el acceso a la atención en salud a nuestros pacientes. El VELTAS, aquí voy a pasarlo un poquito rápido, básicamente lo que nos va a definir varios aspectos. La parte del triage, es decir, definir qué grado de emergencia o categoría de urgencia va a tener. La agudeza, ¿sí? ¿Qué tan rápido vamos a tener que ver este paciente por el compromiso o potencial compromiso de amenaza a la vida que va a tener para nuestros pacientes? ¿Qué tan prioritariamente vamos a tener un respaldo de un consenso mundial? ¿Y cómo vamos a categorizarlo? Si es una enfermedad tromboembólica venosa, enfermedad venosa crónica, anomalías vasculares, trauma venoso y enfermedad linfática principalmente. Aquí se detallan además todos los parámetros uno por uno, donde vamos a ir categorizando en esta escala. Seguidamente tenemos la parte de lo que es la categoría 1, que es la urgente, que nos va a permitir actuar con un poquito menos emergencia, pero siempre de una manera prioritaria, tan pronto sea posible, dentro de las mismas categorías clínicas que mencionábamos antes, pero obviamente con escenarios clínicos menos perjudiciales para el paciente. En la parte de la categoría 2 son aquellos que son semi-urgentes, donde ya incluso puede ser el paciente que tenga una enfermedad crónica y tiene una nueva aparición de un evento adicional, va a tener una prioridad de que pueda ser resuelto entre unos 30 a 90 días y que eventualmente la posibilidad de que este paciente deteriore rápidamente su evolución va a ser menor, siempre respetando las categorías y disminuyendo la complejidad de los de las presentaciones y eventualmente disminuyendo la posibilidad de una intervención o tratamiento médico prioritario. Continuamos hasta la categoría 3, en donde ya podemos tener un abordaje discrecional o no urgente en pacientes que generalmente van a ser crónicos con una
prevalencia o potencial para que se pueda convertir en una emergencia, o un paciente cuya progresión es muy lenta o se encontraba asintomático o levemente sintomático. Podremos darle una prioridad de unos 6 a 12 meses. Incluso el manejo inicial se puede ser dado por el médico que valora al paciente, que no necesariamente tiene que ser un especialista, y considerar la teleconsulta como una de las maneras para poder satisfacer el criterio médico especializado del vascular o del flebótomo. Y en la parte del CEAP, realmente, bueno, vemos que están speakers y reconocidos pleólogos y especialistas en nuestro ámbito que van a reformular y hacer un update realmente, en donde nosotros, pues todo esto ya, como está en inglés, lo hice una pequeña traducción nada más de manera diagramática para facilitarlo, y entonces básicamente ellos mencionan varios aspectos. Van a querer mantener la parte reproducible de la escala, que vaya a ser compatible con las escalas anteriores, o sea, no vamos a cambiar conceptos de manera drástica, siempre basado en la evidencia, y que no perdamos la practicidad que nos presenta la clasificación del CEA. En la parte de la C, que en las manifestaciones clínicas, establecen que también, es decir, es algo que hemos visto todos, que el C0 sintomático en muchas ocasiones es subestimado. Se identifica que los pacientes que tienen varices recurrentes, es decir, aquellos que ya han sido previamente tratados o que tienen varices residuales, eventualmente pueden clasificarse como C2R, refiriéndose a la recurrencia, y se eleva la parte de la corona flebectática a un C4C, ya que se evidenció que hay hasta 5.3 veces más posibilidades de que sea un área en que sea más susceptible a ulceración, ¿verdad? Entonces, es muy importante este punto en el hecho de que asciende, digamos, en la escala de manifestaciones clínicas a un nivel mayor, en donde realmente pues levanta algunas alarmas que nosotros tenemos que estar pendientes. Y otro cambio importante es la parte de la clasificación del C6, en donde se agrega la úlcera venosa recurrente como C6R, de manera que este paciente obviamente va a tener un mayor rango de complicaciones. Es un paciente que también puede ser relacionado mucho a una pobre adherencia, ¿verdad? Pero ya eso es parte de la clínica. Realmente la clasificación, y ellos lo establecen muy claramente, es totalmente descriptiva, no viene a ser un instrumento de valoración de la severidad de la enfermedad venosa. Es simplemente como que yo tomo una foto y todos deberíamos coincidir en que la foto y la percepción que nosotros tenemos a la hora de valorar al paciente debe ser la misma. Con respecto a los factores etiológicos, que es la segunda parte, viene lo que ya teníamos, primario, secundario y congénito. Y entonces, básicamente lo que se añade es el ESI, que sería para lo intravenoso, ESE para lo extravenoso, y el EN de lo que es causa no identificada. Propiamente lo que es estructural a la vena, ¿verdad? Y lo que es por síndrome de compresión, etcétera, que es extravenoso, el hecho de que se dé la parte de la presentación etiológica. Seguidamente, en la parte de la distribución anatómica, se vuelve un poco más hacia lo que se venía ya trabajando hace varios años, de usar menos los nombres propios, más nombres refiriéndose a la parte anatómica. Y aquí mismo se cambia la numeración por lo que son las siglas, o siglas que sean más descriptivas en relación siempre al sistema venoso profundo, superficial, perforantes, y en algunos en donde no se identifica una ubicación anatómica en particular, que básicamente es lo que aquí mismo recalcamos, sustituyen los números por letras y se agrega la parte de sitio no identificado. Seguidamente tenemos la parte de la clasificación fisiopatológica, en donde siempre vamos a tener el reflujo, la obstrucción, la combinación de ambos, o donde no se ha identificado la fisiopatología, donde realmente el avance es en que esto va a poder tener una mayor interrelación con la clasificación anatómica, porque nos diferencia
diferentes segmentos de un mismo paciente pueden tener una relación fisiopatológica diferente en diferentes situaciones o ubicaciones anatómicas. Entonces ahí viene, será un detalle interesante porque en muchas ocasiones nos encontramos esto en los pacientes. Y este es básicamente aquí ya el resumen de todas las novedades con respecto a la clasificación de manera práctica, simple y fácilmente accesible. Y entonces venimos a tener que enfrentarnos con esta transformación digital. Y realmente pues oportunidades van a ser en los retos siempre. Nosotros en Costa Rica tenemos un expediente digital único en salud, o EDUS, y realmente ha venido implementándose de manera secuencial hasta que ya en el 2018 la implementación nacional es total. Esto ha permitido que muchas especialidades puedan hacer teletrabajo, lo cual ha permitido que se adapte a veces la necesidad de cumplimiento de alguna cuarentena y que tenga una mejor afectación en la población que iba a ser atendida mediante su usuario y clave personal. Y tenemos una aplicación de Google Play que se llama el asistente EDUS, donde podemos trasladar las imágenes del expediente, fotografías o cualquier otro insumo que se requiera, y subirlo al expediente electrónico, siendo las imágenes una de las más importantes, ¿verdad? Donde va a realmente, pues una imagen a veces dice más que mil palabras, y entonces realmente podemos tener una muy buena percepción, ¿verdad?, de cuál es la condición del paciente. Y realmente los retos de la telemedicina son muchísimos, ¿verdad? Pero ante esta coyuntura ha tocado pues simplemente identificarlos, adaptarlos e implementarlos. El acceso a la tecnología, debemos cumplir los requerimientos de equipo, ¿verdad?, para poder accesar los sistemas que ya tenemos e innovar en algunos otros. La capacidad de adaptación, tanto en lo que es el recurso humano como el paciente, se debe capacitar, debe darse una optimización de los procesos y orientar a los usuarios en la preferencia de atención. Nosotros tenemos que ir indagando en nuestros pacientes si ellos son receptivos o están anuentes a poder ser parte de esta modalidad tecnológica, estos nuevos medios alternativos para poder darles el servicio de atención en salud, siendo siempre un reto mucho mayor en las especialidades quirúrgicas. Se debe establecer y dar el equipamiento necesario, mejorar la conectividad de lo que ya existe, líneas dedicadas para el llamado a los pacientes, la posibilidad de videollamada en personas que tal vez tengan un mejor manejo de la tecnología, y también la telemedicina como interconsulta médica entre los hospitales centrales o primer o tercer nivel de atención con hospitales regionales y áreas de salud o de primer nivel de atención. Entonces, definitivamente, pues esto que nosotros estamos viendo, que estamos todos en diferentes países, podemos también implementarlo a lo interno de cada país para poder estar más cerca y independientemente de estar siempre con lejanía. Y también implica un reto en la parte de historia clínica y examen físico, porque resulta que vamos a tener que empezar a hacer otra vez un poco las cosas diferente. Estábamos muy acostumbrados a ir historiando y examinando al paciente. Entonces yo siento que tal vez va a propiciar una mejoría en la curiosidad en el interrogatorio diagnóstico al paciente. Vamos a tener que ser mejores clínicos para poder nosotros realmente tomar toda la información que tiene el paciente para darnos, y que en muchas ocasiones parte fundamental es que nosotros preguntemos las interrogantes adecuadas. Debemos utilizar herramientas como los scores que mencionábamos para estandarizar ese proceso descriptivo de lo que estamos viendo y de lo que nos cuenta el paciente, y complementar con valoraciones previas que ya están documentadas en el expediente clínico por nosotros mismos o algún otro colega, incluso ya sea de la especialidad o la última atención más reciente que tenga de otro profesional en salud. También es importantísimo, y creo que realmente lo que es calidad de vida y la percepción del usuario,
que en este momento obviamente queremos que se mantenga la satisfacción del usuario en la implementación de nuevas tecnologías e innovación, es la adherencia del paciente a realizar la teleconsulta, eventualmente la videollamada, siempre presentar todo con un enfoque positivo, o sea, lo estamos cuidando, lo estamos llamando, no queremos que usted salga de su casa, ese dinerito que tenía lo ahorre, lo use para otras necesidades más básicas y nosotros nos acercamos a usted por medios alternativos, promover el cumplimiento de las medidas sanitarias que estén implementadas en el país en este momento y también pues priorizar qué paciente requiere una atención presencial y el grado de urgencia con la que le requiere. Entonces vamos a poder tener agendas concomitantes, tanto de teleconsulta, de atención presencial y lo que deba llegar a emergencias para poder mejorar un poco y aplicar más este triage, que yo creo que realmente es algo que va a ser una herramienta que vino para quedarse y va a probar su utilidad con el paso del tiempo. Y las diferentes situaciones que estamos viendo en los países lo hace necesario. Entonces, este proceso de la teleconsulta, nosotros básicamente siempre vamos a establecer con claridad el consentimiento a la modalidad de atención, una anuencia expresa del paciente para una consulta que es no presencial, pero sincrónica, verificar la identidad familiar a cargo. Esto es sumamente importante. Justificar la implementación de la modalidad alternativa. No es que no queramos atender al paciente de manera presencial, es simplemente en cumplimiento de las medidas institucionales y nacionales desde el punto de vista sanitario. Aplicar la clasificación descriptiva que corresponda mediante la implementación de la clasificación descriptiva práctica, como mencionábamos, como el CEAP, que sea reproducible y estandarizada. Vamos siempre a querer hablar el mismo idioma, no importa que el momento en que estamos viendo el paciente no sea el mismo. En la parte superior izquierda, la parte de la revisión del expediente, esa transformación digital viene a requerir que nosotros traslademos toda esa información contenida en el expediente físico, si todavía no estaba ya en el expediente electrónico, subirlo, ¿verdad? Y visualizar también lo que son las citas anteriores más relevantes para el diagnóstico o la presunción diagnóstica con el que viene el paciente y también las más recientes, porque eventualmente si ya nos establece que tiene los pulsos bien y la sintomatología además de índole venoso o linfático, pues entonces podemos enfocarnos un poco más en eso. Y la priorización de la atención, esto es sumamente importante según la categorización de la urgencia o no, definir la necesidad de presencial o no, que requiera en la atención, priorizar el tiempo en que debe sugerirse el siguiente control o seguimiento y sugerir la interconsulta médica por telemedicina o no. Es decir, si nosotros consideramos que le decimos no, vaya al punto de salud más cercano a usted y que nos comunicamos por una videollamada o por telemedicina y conversamos con el médico a cargo allá. Y también nosotros estamos efectuando la entrega de medicamentos y otros, entonces una vez que se finaliza la consulta, se prepara un sobre para el paciente con todos los medicamentos que se prescribieron, las recetas de los meses subsecuentes, hasta 6 meses, las órdenes de estudios o referencias que se consideren necesarias para el siguiente nivel de atención o primer nivel de atención. Y definitivamente, pues esto tiene muchos aristas, ¿verdad? Y una gran diferencia de cosas que nosotros tenemos que tratar de conglomerar, adaptar, y sabemos que hay pros y contras. Esta ha sido más o menos nuestra experiencia con respecto a la parte del acceso al servicio de salud no presencial sincrónico, que es la consulta que mencionábamos. También aquella que es no presencial asincrónica. A veces los médicos realizan una serie de casos que quieren comentarnos y luego de manera asincrónica, sin el paciente presente, se comentan los casos y se establecen recomendaciones de manejo. Tenemos que definir claramente cuál es la brecha tecnológica a nivel tanto del personal médico y de salud como los pacientes para poder brindarles la mejor opción para ellos. Tratar de no perder esa relación médico-paciente. En el caso de nosotros, tratamos de que siempre seamos el médico tratante, que ya el médico-paciente conoce, sea el mismo que pueda hacer la parte de la
atención por teleconsulta o telemedicina, de manera que no se pierde ese vínculo. Y también hemos visto pues, que obviamente hay mucha disminución en gastos en traslados, tanto los que proveía el sector de salud, muchos de los pacientes que vivían con cierta lejanía y tenían algún impedimento, se les mandaba una ambulancia para que viniera a la cita, los esperaba y luego los llevaba de vuelta a la casa, y si no, el paciente que por sus propios medios tenía que sobrellevar el gasto económico que implicaba trasladarse al hospital. A pesar de ser un país pequeño, pues sí implicaba un gasto para el paciente. Y obviamente el apego al cumplimiento en las medidas sanitarias vigentes en el país al momento. En la parte de innovación tenemos una serie de herramientas y nosotros básicamente lo que vemos es que tenemos la posibilidad de seguir implementándolas en una modalidad de preconsulta que nos va a ayudar a disminuir las consultas que puedan ser resueltas en el primer nivel de atención. En muchas ocasiones simplemente vamos a tener la posibilidad de asesorar esa atención médica. Vamos a poder hacer el tamizaje perioperatorio en una... un proceso de gestión de las listas de espera, tanto de cirugía arterial como venosa, y ha sido muy efectivo, donde realmente en diciembre y a lo que tenemos ahora, siguiendo las atenciones y todo, más bien en lo que es la depuración que se ha realizado, tenemos menos pacientes que antes, a pesar de que se han seguido anotando en lista de espera. Y además, genera una comunicación que antes tal vez no existía tan afianzada en lo que es el fortalecimiento de la red de atención en el paciente. Esto implementa un trabajo en equipo, hay una retroalimentación a la red y se optimiza también el proceso de la referencia a la especialidad, evitando que se sobrecargue los niveles centrales. Y cuando nosotros empezamos a ver un poco lo que son los números, enfocándonos en Costa Rica, pudimos tener esta experiencia. Un total de consultas de marzo a julio del 2020 se dieron 884.328 consultas con una modalidad de atención convencional de un 63% y 37% por medios alternativos, en donde realmente vemos que para hacer un tiempo, un lapso de tiempo tan corto, rápidamente viene en creciente utilización los medios alternativos como los que mencionaba, y la fuente es la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos estos son datos oficiales provistos por el nivel institucional. Asimismo, dentro de ese total de interconsultas, de ese 36% que corresponde a 324.701 consultas de especialidades médicas, fueron la mayoría, un 76%, de ginecobstetricia, un 5%, y de especialidades quirúrgicas, un 19%. En las consultas de medios alternativos, que ya vimos el número, 61%... especialidades fueron médicas, el 35% fueron quirúrgicas y el 4% ginecobstétricas, siendo 17 especialidades quirúrgicas, 29 especialidades médicas y ginecología y obstetricia para ese 4% que representa estas dos rubros. Y cuando nosotros vemos ya la distribución por modalidad y por mes, si vemos en el primer caso se diagnostica en Costa Rica el 6 de marzo, entonces hablamos que el 1 de febrero teníamos cero consultas por medios alternativos, y vean ustedes que son la línea anaranjada y amarilla. Una es a nivel nacional, que corresponde a la línea naranja, y la que es la línea amarilla corresponde al hospital donde yo trabajo, que fue donde se diagnosticó el primer clúster de casos. Entonces, nosotros tuvimos que implementar de manera importante lo que fueron las medidas alternativas. El hospital estuvo en cuarentena, entonces realmente fue la manera de poder mantenernos brindando el servicio, y ahorita en este momento lo que llamamos es un rezago de aproximadamente unos 7 a 8 días de consulta, lo cual para nosotros pues ha sido un éxito, la verdad. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el mes de marzo, a nivel nacional, ¿verdad?, se habían implementado 89 consultas de vascular, y de vascular en nuestro hospital por medios alternativos hemos tenido 141.
Entonces, incluso superó el volumen, ¿verdad? Y en casi todas vemos que los números son crecientes, algunos ha bajado por un caso positivo de algún paciente, el contacto que haya tenido parte del personal de salud o incluso algunos médicos que salieron positivos, entonces los que estuvieron en contacto implicaba el sometimiento a la estandarización sanitaria que se requería y la cuarentena, y entonces pues a veces bajaba un poco el personal de trabajo que iba a estar disponible para hacer las atenciones. Sin embargo, sí vemos que hay un número creciente de los medios alternativos en relación con la consulta vascular, tanto a nivel nacional como en este análisis que hicimos del Hospital de Alajuela. Y comparando las dos consultas, como mencionaba, a nivel vascular nacional, encontramos que había un 81% de consulta total, de eso un 16% se dio por medios alternativos y hubo un 3% de casos prioritarios. Vean ustedes que en el mismo lapso de tiempo, la diferencia en el otro hospital donde tuvimos un clúster, un 44% de total de consultas, ¿verdad?, para presenciales, un 24% de consultas por medios alternativos y un 32% de pacientes prioritarios que tenían que ser obviamente valorados de manera presencial. Y más o menos este es nuestro COVID timeline. Primer caso positivo, una pareja de extranjeros, el 6 de marzo del 2020. El 19 de marzo del 2020 tenemos el primer caso fallecido, con 87 casos confirmados en ese momento, 60% de hombres, 951 casos descartados dentro de los que se hicieron pruebas. El 18 de junio, 990 casos confirmados, 12 fallecidos, 25 pacientes internados en general, 3 de ellos en cuidados intensivos, 937 recuperados. Voy dando diferentes informaciones en los tiempos para más o menos ver los variantes más relevantes. 22 de junio, 64 casos nuevos. Este fue el último día que se registran menos de 100 casos en el país y 12 fallecidos, con 2.277 casos confirmados. Y el 9 de julio se presenta el pico más alto que hemos tenido hasta el momento, 649 casos nuevos, con 6.485 casos confirmados, 25 fallecidos para el día 9. Y un total de 52.775 pruebas realizadas, donde ya a nivel de la OMS se documenta la transmisión comunitaria en nuestro país. Esto es fuente oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica. Y en la parte del timeline, digamos, de medicina, creo que ha sido relevante la implementación del Beltas y CEAP. En muchas ocasiones no lo hicimos tan a conciencia, pero la categorización que se hizo coincidió con la categorización implementada. Definitivamente la utilización de herramientas tecnológicas y la implementación de la medicina basada en evidencia nos va a permitir utilizar la clasificación descriptiva en lo que es la enfermedad venosa, que representa el mayor número de consultas a nivel institucional por patología vascular, y la aplicación del triage para poder diferir o priorizar lo que es la enfermedad venosa y linfática según la categorización de la urgencia y la agudeza de la presentación clínica del paciente. Iniciamos con un 9% a nivel nacional en marzo, con un uso creciente de la telemedicina, alcanzando las diferentes especialidades hasta un 85%. Entonces, definitivamente, es algo en lo que tenemos que irnos volviendo cada vez más acuciosos, más hábiles, y adaptarnos cada vez mucho mejor y ser más creativos a la hora de la implementación de estas medidas. Así que les agradezco, muchas gracias su atención, el compartirles cuál ha sido nuestra experiencia con esta modalidad, y yo siempre digo que al fin y al cabo lo que hagamos hay que ponerle mucho corazón para tratar de que las cosas salgan bien y poder ir viendo en los retos oportunidades y soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grillo, por excelente, excelente presentación y la puesta al día de lo que está pasando en Costa Rica relacionado a no solo las clasificaciones, sino el uso de la telemedicina, que es una tecnología que, bueno,
parece que llegó para quedarse, posiblemente. Me gustaría darle paso a los panelistas para ver si tienen un comentario o una pregunta. En cuestión de tiempo estamos un poco apretados, pero bueno, trataremos de ser breves pero complementarlo. Así que me gustaría, si la doctora Julissa Rodríguez tiene algún comentario. Sí, buenas tardes, buen día, perdón. Muy interesante toda la revisión de ventas y de la revisión SEAP 2020 que ha hecho Lorena. Y pues vemos algunos comentarios básicamente en el chat en donde pues viene esa controversia, sobre todo en la especialidad que nosotros manejamos, cirugía vascular. Estamos pues acostumbrados a que la parte de la historia es importante, la parte del examen físico es extremadamente importante porque nos ayuda a complementar, y hay quienes dicen que es difícil tener la idea o hacerse la idea de hacer consultas o teleconsultas sin poder hacerle un ecodoppler al paciente o realizar procedimientos mínimamente invasivos. Marcan una línea muy, muy, muy estrecha entre lo que es la teleconsulta y la necesidad de ver al paciente de forma presencial. Y eso, pues, creo que puede abrir un debate importante y bastante interesante, porque definitivamente basándonos en la historia clínica es que podríamos nosotros tomar decisiones de qué paciente puede ser visto, qué paciente puede ser tratado y resuelto a través de una teleconsulta y qué paciente pues definitivamente no. Me gustaría pues escuchar qué opinan o qué piensan los otros panelistas que tenemos en el grupo. Uh-huh. Me gustaría darle la oportunidad a cada uno de ustedes. Seguimos un orden. Doctor Cabezas, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, pues por supuesto, yo trabajo en Costa Rica en un nivel de complejidad un poco distinto al de la doctora Grillo, pero en el aspecto que, por ejemplo, ahorita mi hospital es un hospital COVID. Entonces, básicamente la priorización es para casos de muy, muy alta complejidad, pero a mí sí me preocupa ese aspecto de que aunque nosotros manejamos, tenemos el nivel de atención básico que es el principal a nivel del país, pero todos estamos enlazados a través de un expediente de LEDUS, que es un sistema que ha venido a revolucionar la atención en nuestro país. Es cierto, en nuestra especialidad pues necesitamos estar en la evaluación del paciente, sumamente importante, y lo que preocupa es un poco no solo cuando un médico de primer nivel de atención evalúa un paciente, no puede referirlo a otro nivel porque actualmente no podemos priorizar, tenemos que darle prioridad a otros casos. Yo creo que en Costa Rica eventualmente puede ser que se tome la decisión que según que evolucione esto, que ciertos casos sean atendidos en hospitales de la periferia, porque a nivel de los hospitales COVID no va a haber oportunidad. Yo creo que va a ser una oportunidad para que casos como pacientes con insuficiencia venosa pues puedan tener una atención pues más pronta. Yo creo que refiriendo al SEAP, sigue siendo pues una clasificación que para mí la nueva revisión pues lo hace un poco más compleja, pero que es algo que los especialistas vamos a atender, pero para los médicos de atención primaria, sobre todo en la parte clínica, pues creo que la pueden realizar sin ningún problema. Y creo que el VELTAS pues es una opción para pacientes de prioridad, pero que no envuelve ciertos casos que también pueden ser prioritarios importantes para pacientes como la insuficiencia venosa crónica, con ulceraciones que actualmente no están atendidas. Y felicito a Lorena por esa revisión. Muchas gracias, doctor Cabezas. Doctor Marín. Bien, Lorena, fabulosa presentación. Ahí
un par de cosas que yo quisiera acotar. Lo primero es preguntarte si eso que tú es, si este sistema que tú estás diciendo que se está implementando es solamente para los casos de nivel de la seguridad social, o sea, no casos privados, o envuelve todo el sistema de salud en Costa Rica. La estadística mostrada es para lo que es este institucional, que es el que es mayor volumen. Sin embargo, el Colegio de Médicos de Costa Rica sí giró una directriz en donde se habilita al médico, sin obviamente dejar de tener su responsabilidad profesional, para implementar la telemedicina como una vía para poder darle apoyo a los pacientes. Y lo otro es que para obtener datos en la parte privada es un poco más complejo, ¿verdad? Con la ventaja es de que en este caso pues yo solicité con anticipación y se me pudo dar el acceso a la estadística y está avalada por la institución. Y además que el número es mucho mayor para poder tener una muestra que entre nuestros países es difícil, digamos somos 5 millones de habitantes, por lo menos estamos mostrando una muestra de 824 mil pacientes, entonces digamos que no es despreciable, ¿verdad? Y definitivamente retos son muchísimos, es decir, realmente yo creo que todos estuvimos un poco reacios, pero nos ha servido para poder filtrar, básicamente, o sea, no es que está poniendo la solución al problema, pero por lo menos el paciente no se siente que está abandonado, que no nos importa, y al fin y al cabo nosotros a nivel de Costa Rica estamos teniendo un problema con lo que son los recursos de amparo, entonces ellos se van a la vía legal para quejarse de que no se le pudo dar la atención en el tiempo que tenía previsto, y con la llamada telefónica, que nos estamos uniendo o simplemente siguiendo la directriz nacional, pero justificamos muy bien eso en el EDUS y le decimos al paciente que nos cuente cómo está, lo que tiene, la referencia. Por eso es tan importante aprender a describir mejor, porque en muchas ocasiones, como lo veíamos, pues no lo hacíamos. Lo otro es que el sistema también tiene la posibilidad de subir fotografías. Entonces, nos ha facilitado un poco más y ha ido poniéndose cada vez más robusto las herramientas que tenemos. Pero de ninguna manera, digamos, la idea es que se sugiere que va a sustituirlo, pero podría ser una herramienta para no perder el hilo del manejo de los pacientes e identificar lo que urja. Muy bien. Doctor Marín, ¿le quedó algo pendiente? Si puede abrir el micrófono. Ay, sí. Perdona. El tema es el siguiente. Lo que sucede con esto es que, por ejemplo, aquí yo solamente trabajo a nivel privado. Por tanto, los pacientes que veo no son pacientes de un seguro social que van y te esperan. Y entonces son pacientes que exigen porque son pacientes que están pagando. Hay muchos que quisieran hacer una consulta web, pero para mí es muy, muy difícil porque yo soy de los médicos que necesito tener el contacto con el paciente y la anamnesis para mí es sumamente importante. Yo veo una foto y en esa foto puede ser que por el ángulo que se tomó se diga que es esto o es aquello, pero entra como en un terreno pantanoso que jurídicamente, y es el mayor temor para mí, eso puede comprometerlo a uno. Porque uno quizá vio algo en una foto que realmente no era lo que era. Esa foto diagnosticó de una manera irregular algo y entonces luego viene el tratamiento irregular y luego ahí viene la demanda. Eso es para mí sumamente delicado, muy delicado, porque tú estás aceptando esto para beneficiar al paciente. Pero al otro lado, cuando tú haces una cosa mal, al paciente no le va a importar y lo que va es a ir por ti con un abogado porque tú le hiciste un mal tratamiento. Entonces eso es algo sumamente delicado que uno tiene que tomar en cuenta en esto. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, doctor Marín. Evidentemente, sus conceptos son, y si me permiten, sus conceptos son válidos, muy, muy válidos. Y definitivamente lo que estoy escuchando es que esto es una nueva etapa. Vino a solucionar un problema, probablemente haya venido para quedarse en algunos casos,
pero definitivamente envuelve un tiempo de aprendizaje en donde es muy difícil, porque los conceptos que usted ha vertido son sumamente importantes. Ver al paciente, no hay nada como ver al paciente, tenerlo, tocarlo, sentirlo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, veremos qué pasa con el futuro, y creo que el temor que usted mencionó es el temor que compartimos todos los profesionales, así que gracias por traer sus comentarios, me parece interesante. Lorena, ¿querés agregar algo más? Sí, ahí yo lo que le decía es que nosotros fuimos el hospital que se tuvo que poner en cuarentena en marzo. Entonces, tuvimos que realmente buscar alguna solución para poder, de alguna manera, por lo menos no que se nos hiciera cada vez más grande, digamos, la bola de nieve y no tener la capacidad resolutiva porque no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, en este momento todavía no sabemos porque va en crecimiento. Y la situación se pone a veces un poco complicada con muchas restricciones incluso para nosotros. Entonces, esto es una tabla de salvación en algunas ocasiones, pero no es la solución milagrosa para nada, ¿verdad? Entonces yo creo que es verlo en la visión que se pueda, en la parte de práctica privada. A veces el paciente lo que quiere es aclarar una duda sobre un tratamiento, no sabe cuál dosis tomarse. Entonces, yo creo que en el ámbito en que nosotros decidamos implementarlo dentro de nuestra práctica, uno siempre hace la salvedad al paciente, le dice, yo sin verlo no es lo mismo. ¿Cuál es la duda? Algunas dudas se las puedo aclarar, otras no. Y lo otro es que, dado el aval del Colegio de Médicos, también tiene una remuneración. Entonces, eventualmente, en la práctica privada, no implica que usted va a estar contestando mensajes sin que implique una remuneración por ese tiempo, ¿verdad? Y luego, desde la parte legal, definitivamente es una preocupación. Entonces, ante la duda, siempre, siempre vamos a indicarle al paciente que venga, de manera, guiándonos un poquito, digamos, con la parte del triage, ¿verdad? Entonces, es como cuando usted le piden cita en la práctica privada y usted le dice, es que está todo urgente, y usted dice, ah, no, eso me urge verlo, usted le busca el campo al paciente y lo ves, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de implementar lo mismo y en este momento estamos haciendo de todo un poco, ¿verdad? Ahora otra vez entramos en unas medidas un poco más restringidas, entonces, si no tuviéramos esta vía, no podríamos trabajar. Muchas gracias, doctora Grillo. Doctor González, ¿algún comentario o pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Díaz, felicidades. Felicidades también a la doctora Grillo, doctor Cabeza, doctor Marín, que hasta el momento han expuesto. Quisiera compartir con ustedes la experiencia en Guatemala respecto a la videoconsulta. Me tomé el atrevimiento de hacer preguntas a mis colegas guatemaltecos, entre los cuales sabemos angiólogos, cirujanos vasculares, así como cirujanos flebólogos, y realicé un análisis muy básico para sacar conclusiones acerca del uso de la videoconsulta en nuestro país. Las preguntas fueron 7. ¿Utiliza usted la videoconsulta en su práctica flebológica? ¿Cuántas videoconsultas hace a la semana? ¿Cobra por las videoconsultas? ¿Qué programa utiliza? ¿Siente que la población guatemalteca que atiende está reacia a utilizar la videoconsulta? ¿Se siente cómodo con la videoconsulta? Si no usa la videoconsulta, ¿considera que la utilizará a corto plazo? Previo a compartir las respuestas, pongo en contexto qué es Guatemala. Somos aproximadamente 18 millones de habitantes, la mayoría, más del 50%, concentrados en la ciudad capital y las provincias aludidas a continuación, con 3 sistemas de salud. Un sistema de salud que se llama público, para el más desfavorecido, que son la mayoría, los hospitales suelen estar al borde de su capacidad de insumos y lo financia el gobierno. 2, el sistema de seguro social cubre aproximadamente un 30% de la población pagado por el trabajador y su empleador a través de cuotas mensuales. Y número 3, el sistema de salud privado, que incluye seguros médicos no obligatorios y una alta población que evita ir a toda costa al sistema público. Este segmento de atención médica en Guatemala, históricamente, no es nada despreciable. Los resultados son los siguientes y reflejan la práctica en la atención privada de Guatemala. Primero, 18 asociados activos de la Asociación Guatemalteca de Flebología fueron entrevistados. 15 están en la ciudad capital y 3 están en la provincia.
tres de ellos en la segunda ciudad más importante por número de habitantes después de la capital del país, y uno de ellos de la provincia en una ciudad importante colindante a la capital, pero autónoma en servicios con una densidad poblacional alta. Seis de los 18 asociados activos entrevistados de la Asociación Guatemalteca de Flebología son mayores de 50 años. Decidí dividirlos en mayores y menores de 50 años por el tipo de generación a la que pertenecen, ya que aquellos que nacieron después del año 70 y pertenecen a la generación X, se expusieron a sus 10 años de edad o más a la revolución de la era computacional de Microsoft, mientras que los anteriores a los 70, al 1970, generacionalmente se les asocia con una reluctancia hacia el uso de la tecnología moderna. Podría decirse que hay cierto tabú en eso, como lo haré ver a continuación. De seis mayores de 50 años, el 50% se sentía a gusto y tenía un promedio de 3 consultas semanales por esta vía. Sí las han cobrado, utilizaban la plataforma WhatsApp. El mayor de ellos, que tiene 63 años, es el más activo en videoconsulta y además es el único que tiene un teléfono aparte para hacer dicho soporte de WhatsApp. Es más, atiende pacientes COVID leves por esa vía, aparte de su consulta flebológica. Me decía él que lleva 16 pacientes con COVID-19 tratados y 8 activos al momento. Por otro lado, sorprendido estoy, porque de los 12 menores de 50 años, incluyéndome, yo tengo 39 años, solamente 5 estamos utilizando la plataforma de videoconsulta y nos sentíamos cómodos y seguiremos ofreciendo dicho servicio. Eso es decir, un 41% de los entrevistados. De los 7 restantes, 1 tenía la curiosidad de iniciar a corto plazo este tema, 2 lo habían hecho en contadas ocasiones, pero no ofrecían este servicio activamente, y 4 especialistas no se sentían a gusto o consideraban que no iban a iniciar a corto plazo la videoconsulta. Quiere decir que 58% de los menores de 50 años, 7 de 12, no utilizaban la videoconsulta como una herramienta habitual en su práctica flebológica. De los menores de 50 años que utilizaban la videoconsulta cómodamente, en promedio veían 3 pacientes por semana por esta vía, al igual que los mayores de 50 años. Respecto a si percibían que la población guatemalteca estaba reacia a la videoconsulta, el 50% respondió que sí, y dicha respuesta la daba sobre todo aquel especialista que vio pocos o no miraba pacientes por videoconsulta. De todos los entrevistados, el único que no ve pacientes en clínica soy yo. Yo tengo la clínica cerrada desde el viernes 13 de marzo, cuando se reportó el primer caso en Guatemala, y tengo pensado abrirla nuevamente en septiembre, cuando pretendo tener la clínica preparada para evitar el mayor número de contagios dentro de la misma, y posiblemente haya pasado lo peor en Guatemala, cuyo pico, según la Organización Panamericana de Salud, OPS, será en agosto. En conclusión, 50% del total de entrevistados de un total de 18 asociados activos de nuestra asociación en Guatemala hace videoconsulta, se siente a gusto y en promedio ve 3 pacientes semanales, utilizando en su mayoría la plataforma WhatsApp. En lo personal, todo lo trabajo por Zoom. La edad del especialista no es un factor determinante en la decisión de la oferta o no de la videoconsulta en nuestro medio, en el ámbito de la flebología. Es posible que el especialista joven se sienta menos vulnerable en la clínica hacia las complicaciones del contagio por COVID-19 y lo contrario en el mayor de 50 años. De ahí que el joven se exponga y el mayor se ha adaptado a la tecnología a distancia. No podemos decir que la población guatemalteca esté reacia a la implementación de dicha tecnología, probablemente, y lo digo a título personal, seamos nosotros los que debamos encontrar el canal para hacer llegar este servicio, a sabiendas que siempre hay extremos y no todos lo aceptarán, como me ha pasado a mí en contadas ocasiones. Como punto final, aclaro que uno de los asociados trabaja en el sector de hospitales públicos y otro de los asociados trabaja en el sector de seguridad social. Ambos me expresaron que difícilmente se implementará la videoconsulta en sus hospitales. Ese es mi aporte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor González. Es muy interesante el aborde, cómo abordó el tema desde la edad. Me siento un poco tocado porque yo estoy en el mayor de 50, pero en el sentido de que inicialmente el enfoque fue tecnológico, que lo entiendo perfectamente. Sin embargo, en sus conclusiones,
menciona algo que es importante, que también lo trajo el doctor Marín, que probablemente el grupo menor de 50 y está menos expuesto al COVID, bueno, eso es cierto, pero el otro tema es que se le facilita el hecho de tener al paciente en el consultorio, puede ser más determinante que quizás la edad. Pero me estuvo muy interesante dividirlo de entrada desde la edad por la cuestión tecnológica, la cual comparto totalmente. El doctor Rizzo, muchas gracias por su aporte. ¿El doctor está con nosotros todavía? Muy bien, el doctor Luis Rodríguez, ¿está con nosotros todavía? Sí, muchas gracias por invitarnos y al comité organizador, a la Junta Directiva de SOCIDEC. Le agradezco mucho vernos convidado a esta charla. La verdad que lo que queda claro con Beltas y que lo dice simplemente es que estas guías se aplican en base a cada realidad, condición y nivel de sistema de salud que uno trabaja. Bajo esta perspectiva, cada uno de nosotros se ha ido adaptando un poco de cada uno de ellos. Hacemos un poco de todo, lógicamente en un sistema muy similar al de Guatemala, pues lógicamente los sistemas de expediente único en línea estaban en proceso de implementarse en un sistema público, todo se detiene, entonces se vuelve más difícil para las grandes mayorías realmente acceder a ese sistema en algunos países. Yo quiero acatar un par de cosas con la parte del trash, aquí voy ya con el doctor Díaz. Todos sabemos de que la enfermedad venosa y lo que nosotros buscamos es que no pasen a urgencias o emergencias, ¿sí? O sea, estamos tratando de manejar eso y ese es el objetivo del Beltas. Pero ¿qué pasa, doctor? Sabemos que los pacientes son inflamados porque tienen problemas de obesidad, hipertensión, diabético, la mayoría de insuficiencias venosas crónicas. Y sabemos que el COVID es una enfermedad que avanza increíblemente, desata esas tormentas inflamatorias. Pregunta para usted, doctor. ¿Es necesario, por la vía que se quiera, por telemedicina o por presencial, realmente el paciente con DSEA 2 hacia arriba, que a pesar de que camina, hace sus medias elásticas, lo que quiera, será válido realmente darle profilaxis trombótica pensando en su eventual contaminación? ¿Por qué hago ver esto en mi país? Bueno, las densidades poblacionales cambian. Costa Rica son 98 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que menor tienen es Nicaragua con 50. Guatemala anda por 85. El Salvador tenemos casi 320 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, tenemos mayor susceptibilidad y de hecho estamos ya demostrando mayor mortalidad al virus. Y quiero decirles que hemos perdido más de 60 prestadores de salud en lo que va de la pandemia. Es algo triste porque estamos perdiendo muchos colegas y eso nos está obligando a muchos médicos que estamos en la frontera de los 50, como dice usted, a salir a hacer trabajo que ya no estamos tan habituados a realizar, pero en vista de que la mayoría de médicos se están guardando, pero las necesidades de población por salud crecen, pues tenemos que salir. Entonces, esa es una pregunta, y con otro, con la clasificación, yo estaba analizando, y creo que quedó algo en el tintero, porque yo estaba analizando en ese aptos, por ejemplo, la accesoria posterior, que normalmente la consideramos como continuidad de la safena menor, con extensión al muslo, pero realmente muchas veces es del muslo hacia abajo que enferma la safena menor, y esa no la vi en la clasificación. Solamente está tomada la clasificación, la insuficiencia de la vena accesoria anterior. Y la posterior realmente es muy frecuente, inclusive causa de úlceras, porque hace una conexión posterior hacia adelante y muchas veces vemos úlceras en la zona de la safena, pero que vienen realmente de una accesoria posterior alta. Y esa parte sí, como que no la noté, o cómo la clasificarían ustedes si les llegara a pasar ese caso con la nueva clasificación CA. Nada más, solo para poder aportar un poquito. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez, su aporte muy interesante. Sí le voy a dar, corresponde que le dé paso de las preguntas a la doctora Grillo, quien fue la exponente del tema. Doctora Grillo, si quiere contestar. De hecho, en la parte de la clasificación viene una parte que es la N, donde
ninguna de las que están está descrita dentro de la numeración, que ahora se cambió a siglas. Entonces, eventualmente yo te sugeriría plantearlo ahí. Sin embargo, digamos que toda la parte clínica me parece muy relevante y todo, pero la idea es que eventualmente podemos tomar una fotografía, subirlo al expediente o guardarlo, y lo importante es que el SEAP es una clasificación descriptiva. No nos va a definir cuál es el manejo, no nos va a definir cuál es la evolución, no nos va a definir cuál es la severidad, ¿verdad? Entonces, realmente el punto, digamos, era generar un poco de controversia, porque esto es lo interesante, que nosotros entre países centroamericanos, a pesar de ser tan parecidos, nos diferimos en muchas cosas, y cuál ha sido, digamos, el manejo o la utilización de los medios alternativos para ir solventando las necesidades que genera la pandemia, ¿verdad? Con lo demás coincido contigo, o sea, hay muchas cosas que realmente... la idea es que todas las clasificaciones siempre van a estar sujetas a un nuevo update, a una nueva revisión, ¿verdad? Y eventualmente, pues nosotros como SOCIBEC también podemos ir participando de eventualmente una publicación que podamos hacer con las cosas que nosotros hemos notado en los diferentes aspectos de lo que ya existe y de lo que está por implementarse, o cuál ha sido, digamos, la tropicalización de lo que en otras ubicaciones en el mundo han visto, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Grillo. Por cuestiones de tiempo, me gustaría darle lugar al doctor Rizzo, que me parece que apareció otra vez en el... No lo veo. Bueno. Ahí está, doctor. Ay, ya se fue. Ahí está. Yo vi que apareció en un momento el doctor Rizzo. El doctor Rizzo está... ¿Puedo hacer un comentario telegráfico? Sí. Porque hay mucha gente en el panel, no sé si Yulisa pensaba intervenir después, pero hay mucha actividad en el panel y quería hacer algunos comentarios que son en línea con el panel. En primer lugar, a nosotros nos pasa que tenemos un consultorio de contingencia, le llamamos, donde vemos los casos más graves, como los estadios avanzados del SEAP, o patologías más severas vasculares, venosas, que puedan tener injerencia de ser atendidas a la brevedad, según el triage que mostramos en semanas pasadas con la UIP. En segundo lugar, hacemos telemedicina, preferentemente porque tenemos muchas recetas que tenemos que hacer, pero más casi exclusivamente con el tema de las recetas o con pacientes ya conocidos a los cuales se le puede hacer una telemedicina, porque en nuestro país, y lo están planteando muchos aquí, y la doctora Morales también lo estuvo planteando, donde dicen que las especialidades quirúrgicas son más difíciles para la telemedicina, porque hay muchas cosas que uno tiene que abordar, ni hablar de la parte linfática, donde uno tiene que estar en contacto con la piel del paciente para poder hacer ese tipo de consultas, porque es muy difícil hacer un drenaje por vía la web, pero sí para sacar consultas rápidas que evitarían que el paciente se acerque a un hospital que está en llamas por el tema del COVID. Así que ese es el comentario muy específico, porque la parte legal no se tocó de manera importante y en cada país es muy importante, porque la repercusión legal acá no está cubierta en caso de que tengamos un error en el diagnóstico motivo de la consulta por telemedicina. Ese es el aporte que quería hacer, que estoy viendo que todos están hablando en el... Sí, muchas gracias, doctor Bottini. El doctor Marín se refirió concretamente a la parte legal. Está el doctor Rizzo, creo que volvió. Sí. Sí, aquí estoy, Pablo, únicamente sin video, porque la señal está un poco mala y no puedo conectarme con video. ¿Tiene algún comentario o pregunta? Bueno, creo que prácticamente se ha hablado mucho, se han tocado todos los temas. Quizás un comentario, y es que el uso, bueno, en Honduras, que no está exenta de la pandemia, quizás es uno de los países más golpeados por la misma. Los hospitales, tanto de Seguro Social como de Sanidad Pública, están prácticamente abarrotados, al igual que los hospitales privados.
Por tanto, hemos estado haciendo uso de todas las plataformas de videoconferencia para poder hacer, digamos, un triaje de esos pacientes en los cuales son patologías que deben de valorarse ya bien presencialmente o no. Ahora, la cantidad de pacientes que se ha perdido con esta pandemia, su seguimiento es muy alta. La verdad que consideramos que la telemedicina es muy importante. Felicitar a la doctora Grillo y excelente este programa que tienen ellos para poder continuar con la vigilancia de sus pacientes. Ya quisiéramos nosotros tener uno similar, pues sí estamos aplicando el Beltas, por lo menos en el Seguro Social, siguiendo algunas de las recomendaciones que la SBS hace referencia a las enfermedades arteriales y de acuerdo y la subcategorización de acuerdo a las emergencias, pero pues la verdad es que la situación está un tanto difícil. Sin embargo, pues hacemos lo que podemos. Y sí, estos instrumentos de videoconferencia nos han permitido hacer un triaje y poder, pues el paciente que se pueda valorar bajo videoconferencia, perfecto, pero el que tiene o amerita acudir a una consulta ya personalizada, pues se hace de igual manera. Muchas gracias, doctor Rizzo. Yo no sé si alguien tiene algún comentario más, veo que hay todavía gente en el, con nosotros, pero por cuestiones de tiempo me gustaría pasar ahora al doctor Bottini para que cierre esta jornada que fue brillante, llena de información, espero que sea útil y que nos haga también pensar. Es muy lindo cuando interactuamos de tantos, geográficamente hablando, de tantos lugares, para que conocer la situación en Latinoamérica y pensar que, bueno, no estamos solos y que la situación es difícil, la tecnología ayuda, pero es compleja, y bueno, y la situación legal como fue mencionado. Así que le paso al doctor Bottini para que cierre esta jornada, y desde ya de mi parte quiero agradecerle a la doctora Grillo por su excelente exposición, a todos los panelistas que han aportado y han enriquecido este día. Muchas gracias a todos. Gracias, José. No sé si estás compartiendo pantalla, Lorena, y me puedes dejar compartir a mí. Sí, hola. Para que podamos decir, quiero agradecer al doctor Sergio Giannesini por su participación y al doctor Marcelo Dandolo por su presentación y a Lorena también por sus presentaciones, han sido brillantes. A todos los panelistas, no los quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar, haber estado compartiendo esta mesa con coordinando con el doctor Roberto Simkin, que aparte de todo lo que significa en la especialidad es un tremendo amigo, y con el doctor Díaz, otro tremendo amigo y también un brillante especialista, así que estoy muy contento de ello. Yo voy solamente a recordarles que esta es la página web donde ustedes pueden retirar el certificado y donde pueden consultar para ver los videos posteriormente. Hacerles saber nuevamente nuestro agradecimiento al Laboratorio Servier, y ahí Roberto dejó picando una pelota que tendrá que ser recogida por las autoridades latinoamericanas si está en su interés desarrollar este tipo de estudios epidemiológicos. Por supuesto, queremos invitarlos a la semana próxima en el síndrome de compresión de la vena ilíaca con los tratamientos endovasculares, donde estará hablando el doctor Luis León de la Universidad de Tucson, Arizona, y con la coordinación en el panel del doctor Alfredo Prego, y tendremos gente más joven porque se encontrará el hijo de Roberto, que es Carlos, que es un amigo y compañero con el que estamos desarrollando o armando este camino hasta abril del año próximo. Marcelo Dandolo, Oscar Gural, no quiero olvidarme de ninguno, pero nuestros amigos de Argentina y de Uruguay serán los panelistas, y a continuación tendremos la sesión conjunta que el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y la Sociedad Panamericana de Flebología y Linfología estarán realizando con el doctor Javier Serralde, presidente de la Sociedad
mexicana de flebología y linfología, y el doctor Gural, que estarán hablando de uno de ablación no térmica y el otro de procedimientos termoablativos, y se hará una discusión en este sentido con los dos procedimientos, con un panel también de lujo de referido a la especialidad. Quiero agradecerles a todos nuevamente y volveremos a encontrar. Un saludo grande, gracias Sergio, hermano de la vida, y a todos los demás, a Roberto, ahí lo veo Andrés, lo veo Javier, Mariuxi por siempre estar, gracias Juan, gracias Carlos, gracias Lore, la verdad que un apoyo gigante, Julisa, y por supuesto José, hermano, gracias a todos. Quiero también agradecer a la parte técnica con Gustavo, que estuvo todo el tiempo junto a nosotros, y a Gabriela Farsich, que como ustedes saben es ya un prócer de especialidad, y como dice Sergio, es un baluarte más allá de nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones, Lore. Gracias. Saludos. Gracias por la invitación.